Show Center Complex trae. Complex trae para ti Sin Su Permiso, la comedia protagonizada por Hernán el Potro, El Chulo y Tito el Ranchero. Ven y diviértete con todo el humor y picardía de sus monólogos. Sin Su Permiso, este sábado 10 de julio, 9 de la noche. Boletos en Superboletos y taquillas del recinto. ¡Y así 2 horas! Así 2 horas con la canción. Es que estamos creando la canción. Sí, claro que sí. Estamos viendo a ver si le gusta a la gente. Sí, sí, porque esa es la versión cortita y tenemos la que dura un chingo. La que dura, esa ya, la que dura 3 horas. La que dura 3 horas, pero yo creo que con eso ya supieron que está buena la rola. Así es. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una transmisión más. La verdad, bien agradecidos con todos ustedes de que nos sigan, de que tengan paciencia, de que estén contentos ustedes en sus casas, porque nosotros lo estamos haciendo de todo corazón, cada programa que hacemos, Omar, cada que le damos y le inventamos toda la injundia. Le metemos todo el cariño, así como el staff de Tito del Rancho, todo le metemos cariño, a veces andamos batallando un poco, pero bueno, es parte de las cosas técnicas. Son gajes del oficio. Así es. Sí, así como con las viejas también, que uno batalla de repente, Omar. Sí. Sí, la vez pasada una muchacha, fíjate, ahí del rancho, traigo una muchacha ahí. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que andaba con un escote, güey. Pero haz de cuenta que se le veía todo el escote así y se enojó nada más porque le dije que se echara crema. Dijo, ¿y por qué crema? Porque se te está partiendo el pecho, mija. Y luego ya total le dije, oye, mija, ¿andas estrenando blusa o qué? Me dijo, ay, ya ves cómo es, usted viene acá conmigo. Le digo, bueno, mija, pues le estoy viendo la blusa bonita, el escote, pues es que se le está partiendo el pecho. Dije, y aparte, pues se te está saliendo la etiqueta. Me dijo, ¿me la metes? Digo, por eso me gustas por goloso, hija. porque uno viene enfermo, man. Sí, no, pero es que la vieja también se vio medio lanzada. Sí, porque lo que pasa es que con la mía. Con la vivo. Perdón. Con la muchacha que yo traigo, Omar, fíjate que tenemos un celular nomás para los dos. Sí, de hecho, hoy me tocó traerlo a mí. O sea, así nos turnamos una semana ella, una semana yo. Y esta semana me tocó a mí. La semana pasada estaba muy molesta la muchacha porque me dijo, Tito, ven para acá. Y yo, ¿qué pasó, mija? Me dijo, ¿tú traías el celular hace una semana? Le digo, sí, sí, lo traía. Me dijo, ¿estuviste viendo pornografía? Ah, le dije, sí, pero pues pues limpié todo, ¿verdad? O sea, porque no haya pedo. Me dijo, no, sí limpiaste el historial, lo que no limpiaste fue la pantalla. Es que estaba viendo la porno en el chichato. Dejaste esta chiclosa. Oye, Omar, qué gusto que estés aquí, Omar. Oye, bien contento. Siempre, bien, me siempre encanta contento. Porque siempre estás contento, Omar. Yo tengo un vecino. Ah, sí, yo también. Que es militar. Al militar. Y llegó con su esposa. Y le dijo, oye, mi amor, fíjate que en el ejército me ascendieron de grado por ser eyaculador precoz. Ah. Le dije, ¿cómo es eso? ¿A qué grado te ascendieron? Dice, acabo primero. Siempre traes cosas bien novedosas tú, Mar. Siempre traes, hablando de novedosas, ¿qué chingados andas haciendo con esto ahora, güey? ¿Para qué lo traes? Ah, es que esta noche voy a beber con control. No vaya a ser que te chinguen en el sí, taxi. Sí, exactamente. Entonces, y más que tú anuncias, cosa que no es cierto a la gente que... Porque ahorita me paró un tránsito de cadereita. Que venía así, porque el vato dice, a ver, ¿andas tomado? No. No es cierto. Nos llegó una cartita, Omar, diciéndolo que te estás quejando mucho tú de todos los tránsitos, los policías que te paran. Porque en el programa están diciendo que eres un alcohólico, un borracho y que manejas tu taxi borracho, ¿es cierto? No. No, y ahorita me para como que por lo de WhatsApp, el vato nomás a ver qué onda, y ya vio que no, y ya me dejó venir. Saludos a todas las policías y tránsitos que la verdad hacen muy buena labor. Digo, eso que hacen de parar a gente alcoholizada, oye, pues qué chingón, sí, ¿verdad? Porque verdad, nos sí. Cuidan. Digo, que nos hagan un pinche multón es diferente, pero pues el remedio de eso... Pues no, si tomas, no manejes. Claro, así es, así tan sencillo como eso. Toma en tu casa, ¿me acuerdas el problema? Toma en tu casa, o puedes tomar y vete en Uber o pide un taxi, dependiendo, checa el chofer si no anda borracho como Mar. Nah. Que te vaya a salir peor el pedo, entonces. Y por eso, pura agüita. Qué chingón, Omar. Porque aparte de eso, pues el fin de semana anduve con urgencia fecal constante.
Entonces ahorita me voy a cuidar porque no puedo así echarle otra vez tan rápido. Andabas destrozado del deste. Sí, no, todavía, güey. Pero ¿cómo, man? Por eso esa cosa le dicen como le dicen. ¿Cómo? Cool. Porque sentía el ardor y el vato como que ya seguía dejándose caer, güey. No mames, ya. Con razón te veo hasta más delgado. Que una vaca, sí. No, sí está más delgado. Has cagado un chingo, ¿qué, Omar? Sí. Sí. Desde el miércoles pasado, güey. O sea, estuvimos en el programa pasado el martes y el miércoles andabas hecho cagada. Ya. Pues también ahora sí que andabas hecho cagada. Pero bueno, ya todo bien, gracias a Dios. Ah, porque el señor no toma pastillas. No, yo quiero mi jalabito nada más así, mis yesbitos que siempre pone mi mami y pena. Toma pastillas, puñetazo, para que te pare todo el pedo. Mi té de cola de caballo, eso nomás. Que por cierto, ahora sí, con razón hay tantas pinches moscas, Omar. No hay yo cómo terminar con las moscas. Yo tengo un remedio infalible para acabar con las moscas. ¿A poco? Claro. Ya le eché yo un líquido ahí que me regalaron y nada. Ah. Este es tu momento, Omar. Sí. Más, Yo como quiera traigo una ulera, Omar. Traigo una ulera para matar moscas. Entonces puedes tomar hasta un panal de avispas, ¿no? No, pero lo haces así a putazo, ¿no? No creas que así con una piedra, güey. Esta ulera o resortera, como le quieran llamar, nos la regaló nuestro buen amigo el Indio John. No, nos la regaló. Se le olvidó al vato en un evento que tuvimos en Tampico. Gracias. Y está mami, que se la devuelvan. Ahí está ya. Que por cierto lo vamos a dejar aquí la ulera para poderle invitar al Indio John y que venga y que recoge su pinche ulera. Oye, ¿cuál es el remedio que tienes para eliminar las moscas, Omar? Bien fácil. A ver. Pones un puñito de sal. Puñito de sal, para que pongan atención. ¿Pueden apuntar las cosas? Sí, las pueden apuntar y en su casa lo pueden hacer sin ningún problema. Agarras un puñito de sal. Ajá. En un taparroscas o una ficha pones tequila. Adelantito pones un palito, una maderita chiquita. Y adelantito pones una piedra. Y con eso acabas con las moscas. A ver, ya no entendí, güey. Pones un puño de sal. Puño de sal. Ok. Un taparroscas con tequila. Ajá. Un palito y una piedra. ¿Y con eso se acaban las moscas? Claro, porque mira, te voy a explicar el procedimiento. A ver. La mosca va a ir a la sal pensando que es azúcar. Ok. Le va a comer tantito y le va a dar sed. Entonces va a ver ahí el tequila pensando que es agua, le va a tomar. Entonces le va a tomar y se va a poner bien peda. Va a ir bien peda y se va a tropezar con el palito y contra la pinche piedra. Y va a morir de un traumatismo craneoencefálico. Yo pensé que iba a ser un video menos así. Oye, ¿y jalará también con las suegras? Sí. Son bien metiches esas. Le pones un puñito de sal, le pones entonces un tequila. Ese es el caballito entero ahí. Ok, un palito y una piedra. Y así la suegra va a pensar que, ah, mira, ese azúcar lo voy a probar. Ah, chinga, de sal. Ah, cabrón, y aquí hay medio sed. Va a pensar que es agua, le va a tomar el pinche tequila, güey. Y se va a componer medio surumbata. Sí. Se va a tropezar con el palo y se va a pagar un putazo en la piedra. Sí, y le va a dar un traumatismo craneoencefálico y acabamos con ellas. Yo en la neta pensé que iba a ser algo serio, más porque tú tienes tus momentos culturales, pero siento que hoy sí te valió madre. El día de hoy no podemos andar tan serios, hombre. ¿Por qué, hombre? Los invitados que tenemos vale la pena estar felices. Bueno, siempre vale la pena estar felices, pero con los invitados que tenemos hoy, no, hombre, compadre. Nos va a arrastrar la porronga. Sin problemas. Vendrán dispuestos a tomar, vendrán dispuestos a contar chistes, vendrán dispuestos a pasarla toda madre, porque... Eso de repente dicen, ah, no, güey, ese pinche chulo que tenemos bien mamón, güey. De veras, güey. Bueno, como lo ves tú que anda acá de ranchero, no, de cholo. El vato, güey, tira chompa porque trae sus cadenas. Pero ahorita no anda de cholo. Ah, ¿no? Anda acompañado del potro. Pero bueno, ahorita lo vamos a tener aquí, Omar. Y bueno, también queremos mandarle saludos a toda raza que ya está conectada. En verdad, ahora sí que, casi 8,000. Ah, esas mamón. Casi 8,000 ya. Yo tengo aquí 4,500, güey. No engañes a la gente, Fer. Más 2,200 son 4, son 6,000. Ah, bueno, son casi 20,000. Digo, nos faltan un chingo. Ahora ya cualquiera es comediante.
Ya métenos, espérate, todavía les queda media hora, güey. Estamos platicando aquí en la raza, mandándoles saludos, que porque hoy no mandé saludos temprano. ¡Pásenle, llame! Aquí vamos a recibir ya de una vez. ¡Aquí está el chulo! ¡Apare! ¿Cómo va a estar el pedo aquí? ¿Cómo va a estar el pedo? Traje la hielera, güey. Espérame, güey, es que me pescaste con las dos manos ocupadas, compadre. Mi compadre El Potro, bienvenido, compadre. Trajimos hielera, nomás que estas. Ah, sí. Mira, ahí está la hielera verde, güey. Es que. Vamos a llenar esta madre, güey. Aquí la voy a poner. Se va a hacer un charcal, hijo de la chingada. Tráete la hielera verde, Omar. No trae tortillas. No, no trae tortillas. ¿Qué quieres tú, Zabalo? Aquí está la hielera. A ver, tenemos un pinche desmadre aquí. Es que sabes por qué la traemos en bolsa, güey. A ver. Porque donde quiera dejo la hielera, entonces sí, si se me olvida, no hay peo. Ya, no hay falla, va. Bueno, pues ya estamos aquí con mi compadre El Potro, mi compadre El Chulo, con Omar Espinosa y un servidor. Que bueno, aquí lo decimos nosotros que somos compas y todo, pero realmente tenemos un show que se llama Sin Su Permiso, compadre. Sin Su Permiso. Sí, sí. Of course. Sin Su Permiso. No sé si ese pot, ese, así, sí. ¿Así se van a quedar los micros? Y otra. No mames. ¿Qué? Yo traje mi micrófono y mira el que me tocó, güey. El puro wey. Micro, que Potro va aquí, el puro micro, güey. No te creas, güey. No te creas, güey. No, vale, madre. Pero, a ver, ¿cuál es? El puro micro nomás, la cambiada, güey. Ahí está. Ah, no, pero este es del Potro, güey. Nah, es igual. Sí. Ya está chupado este. No, ese es del Potro, un honor, wey, que tú lo cargues, güey. No, este es el tuyo, Potro. Y este es el del Chulo. Este es... qué pinche cambiadero. No, este es el mío. Este es el tuyo, güey. No. Y este es el tuyo. Así. Cámbiaselo así. Ándale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ah, chingada! ¡Me tocó el mismo! ¡Cada madre! ¡Ay, fíjame! Con que nos oigan. Tenemos un pinche desmadre aquí. Normal, casual. Casual. Pues bienvenidos, señores. No, bienvenidos, gracias. Un placer, compadre, estar aquí, llegar al rancho. Oler la pinche caca de los animales, güey. Es otro pedo, güey. No, la caca de estos, güey. No tiene animales ahorita aquí. Yo no tengo animales. Están allá atrás, los animales. No, caca. Entonces, no, era de los... Entonces pisé una caca de perro, güey. Se me hace que valió más raza, de mi perrodón, güey. De mi perrodón. No, sí, pero es un placer. Si su perro se hace, usted no se haga. Ah, güey. En la plaza lo ponen más... Si el perro es tuyo, la caca es tuya. ¿Pero por qué no lo ponen completo, va? Que ¿cómo? Si el perro se hace, usted no se haga pendejo. ¡Ándale! Para que entienda más la gente, güey. Sí, porque así como que queda en el aire. Yo he visto esos anuncios, pero ¿se refieren a que uno se hace en los parques o qué? No, que se hace pendejo. No, se hace pendejo y no le recoge. O sea, que si es tu perro, recoge la caca. Así de fácil. Ya. O sea, si tu perro se hace, tú no te hagas pendejo y recoge la caca. Sí. Es correcto. Ah, yo pensé que si tu perro lo se hace, tú no te hagas. Pensando yo que la gente va y caga en el parque. Y no va a estar como el que le dijo la señora. Le dijo, estoy bien enojada contigo. Le dijo el vato, ¿por qué, mi amor? Dijo, porque al perro siempre lo sacas y a mí nunca me sacas. Dijo el vato, mi amor, no sabía que te gustaba mear en el parque. Me gusta. Ah, huevo. Oye, había otro también que le dijeron a la morra, ¿verdad? Que quiero que me trates como perro. Que siempre se me olvidan a mí, güey. ¿Cómo va este, güey? Sí, así va. Así sí, va. Quiero que me trates como perro y la amarró en el patio. Sí, ese, ¿no? Es otro. El otro es que mi viejo, es como los perros, como fiel. Dijo, no, se caga en el patio, se caga en el pasillo, oye, en los árboles. Me acordé de uno, hablando de perros, el vato del cieguito que iba con su perro, Lazarillo. Ajá. Ahí lo llevaba con madre, de repente sale un gato de una casa, güey, hecho madre, y el perro detrás de él, pues instinto, pinche, ¿verdad? Es el instinto. Pero este güey lo traía amarrado aquí en la mano. Y se fue detrás del perro y no, el pinche gato pasó abajo de unas bancas y luego en unas púas y la chingada y brincaba y el perro detrás y el ciego, güey, pa, pa, hombre, le puso una putiza por todo el parque. Regresó el gato, se metió a la casa y el pinche perro como si nada. Se metió el ciego la mano así al saco y empezó con croquetas, güey. Todavía hay que... Dice, oye, y se acercó un vato que estaba ahí y dijo, oiga, todavía después de la chinga que le puso el perro,
le va a premiar con croquetas. Dijo, no, nomás quiero que se acerque el hijo de su puta madre. ¿Para darle una patada? Hey, échale. El perro que era karateca. Ah, sí, apenas lo iba a contar yo. ¿Iba a contar? Ah, cuéntalo te creas, tú. No te creas, güey. Chingada madre. Era un perro que era karateca, ¿no? Y dice, un compadre se encuentra a otro. Y dice, compadre, tengo un perro que es karateca. Así. Ah, chingada, no mames. A ver, hazme una muestra. Si ven para acá, tracatraca. Y viene el pinche perrillo. Tracatraca se llamaba el perro. El perro se llama tracatraca. Y dice el pinche compadre, a ver, tracatraca. La silla. Y el perrillo, ¡ya! ¡Guau! Luego el pinche, dice el compadre, a la chingada, a ver, tracatraca. ¡La mesa! ¡Ya! ¡Wow! Y se lo atanéame, no mames, tracatraca mis huevos. ¡Wow! ¡Me quebró los huevos! ¡Saludos, compadre! ¡Saludos! ¿Esta no trae para abrir, güey? Ah, ¿cómo que no trae para abrir? Déjame te la compongo. Vamos a cambiarla ya con el depósito, compadre, que nos dijo que le mandáramos saludos. Yo trabajaba, ah, sí. Yo trabajaba en el taller de reparación de cervezas. ¿Y cómo se repara esa? Mira, ahí está. Ándale. Ay, puto. Como dijo un saludo. Un saludo. ¿Tú? Ese saludo es para ti, para usted tiene que decirlo. No, pero dijeron que saludo el potro. No me acuerdo el nombre. Jackie, ya me acordé. Jackie, estás aquí viéndonos. Te mando un saludote, Jackie, que fue la que nos surtió aquí de cerveza. Como cara nos cobró, pero... ¿Cómo se llama? Sí, claro. Güey, ni un pinche chicle nos regala, güey. ¿Depósito ya aquí? Nada, mira, wey. Hasta el nombre tiene... Le mandamos un fuerte un abrazo. Para la un saludo para la Jackie. La Jackie. Ay, mi Jackiecita. Ay, mi Jackiecita. Tenemos un grupo de señores que ahorita le trae la sorpresa que le teníamos. Así. Vamos, así, ahorita están, aquí están los invisibles del norte. Pero ahorita van a tocar, güey, en un pedacito. No sé si tengas ahí algo de música de Los Invisibles del Norte, compadre. Haciendo dueto con el fantasma. Oílo. Son Los Invisibles. A la madre. Yo creí que iban a entrar los garrapatas ahorita. Ahí donde los vi estos. Son compas. Sí. Así que van a estar tocando Los Invisibles del Norte en el transcurso del programa, compadre. Pero van a aventarse nada más pedacitos porque como traen mucho repertorio, compadre, se saben de todo, güey. No mames. Se saben de todo Los Invisibles del Norte y ellos ahorita lo vamos a hacer una entrevista, güey, a ver qué tan chingones son para la música. Okay. Pero ellos en cualquier momento pueden tocar, compadre, y tenemos que irnos por aquel lado, ¿ok? Al otro lado del estudio. Del otro lado del estudio, exactamente. Pero bueno, oílo. No, todo lo que tocan, compadre. Déjame voltear la gorra porque eso es fresa. Pero acá, buena. ¿Quién sabe dónde estén, güey? Buena. Así saludas. Hay uno que se está haciendo bien pendejo y no está tocando nada. Yo ya lo vi. Y otro que no está tomando, que está haciéndose pendejo. Ay, Omar. No, ¿qué pasó? Ya te expliqué por qué. ¿Por qué te vacunaron? No, es que... Siempre salen con esas mamadas los jotillos. Es que el fin de semana anduve con urgencia fecal constante. Vamos, cabrón. Sí, se te aflojó la carona, sí. Vamos a decirlo así. Entonces, ahorita ando todavía toca disco y por eso no voy a tomar. Sí. No, mejor no, güey. Sí, déjalo. Oye, de esos que ya como a la octava cuacha, güey, ya nomás te secas así. Ya. Bien Rosendo, va. Al chile sí, güey. Como princesa, sentado. Como princesa. Por eso está sentado así. Que se abra poquito el... Ya nada más sentía el pinche screenshot, compadre. Y me iba para el baño. Trae un bostezo constante. Ahorita que dijiste de Los Invisibles... Invisibles. Ese. Ajá. Oye, pues los superhéroes, güey. Todos se fueron rápido al hospital porque les hablaron que el hombre invisible le tiene un accidente, güey. Venga su madre, llegaron todos hechos madre. Llegó el Batman y toda la raza, todos los superamigos del hombre invisible. Ajá. Llegaron, oiga, doctor, ¿qué pasó con mi amigo que tuvo un accidente ahorita? Dijo, ¿quién es su amigo? Dijo, el hombre invisible. Dijo, pues no sé, no lo he podido ver. Porque como es invisible, güey. Sí. No, así está uno. Échale, Omar. No, cabrón, no mames. No, cabrón. Está madre, ahora se pelean, wey, por los chistes estos, wey, dos. Es el peo que se saben lo mismo los dos, güey.
El 35. Repártanse, güey. Ah, ya los traen numerados. Uno para ti, uno para mí. Ahorita sí. Que dije 75 me acordé un chiste, pero cuenta qué ibas a contar. Ah, bueno, iba a contar uno que está en la cantina. Este un güey está echándose un tequila, ¿no? Y el vato, ¡fum!, se sale por la ventana. Dos, tres pinches maromas, güey. Se regresa el vato y se vuelve a sentar. Otro tequila y el vato, ¡fum!, se sale por la ventana. Y regresa y se vuelve a sentar. Y luego un vato, ¡ah, chinga, güey! ¿Cómo lo haces? Pues toma ese tequila, güey. Pues que yo no tomo tequila. Ah, bueno, pues no vas a volar. El vato, ¡no, hombre, chingue su madre! Pues nomás para sentir lo que tú sientes, ¿verdad, compadre? Y le chupa el tequila y se tira por la ventana y el vato, ¡ah! No, dice el cantinero, no, hombre, el chile, te mamaste, Superman. Güey, sí volaba, güey. Sí, ya sé, güey. Ahorita me acordé, ahorita que dije 35, me acordé de unos compas, güey, que se juntaban así, güey, entre todos, y había un vato que era nuevo en la reunión, güey. Entonces todos ya se sabían los chistes, güey, pero ya los tenían enumerados, güey. Entonces se juntaban así a toda madre en un ranchito, compadre, y de repente un güey decía, ¡el 18! Y todos, ¡ja, ja! ¡Pinche 18! ¡No seas mamón, puto! Y ahí estaban y luego de repente un güey decía ¡32! ¡Ey, sí me lo de, güey! ¡Ay, mamá! ¡No, bien, mamá, no, güey! Y luego otro güey ¡76! ¡Mamón, güey! ¡Pinche 76, güey! El vato que era nuevo, güey, en la reunión, güey, se las quedaba viendo y qué pedo con estos vatos, porque se ríen, güey. Y de repente otro güey, ¡25! ¡25, no mames! Oye, el pinche vato nuevo se le ocurrió decir, ¡el 8! Y nadie se reía, güey. ¡El 8! Nadie se reía, dice la compa, güey, ¿por qué nadie se ríe, güey, del chiste ese, güey? Y va, es que no tienes gracia para contarlo. Todo eso y más lo pueden ver ustedes. En Sin Su Permiso. En Sin Su Permiso. Que por cierto, vamos a estar el 10 de julio, compadre, en el Show Center. El 10 de julio. El 10 de julio. Pero no. El 10 de julio en el Show Center, ahí vamos a estar Sin Su Permiso. Acuérdense que lo que pasa en el show se queda en el show. Ahí está. Entonces, pues muchas gracias por haber venido, compañero. Ah, ya se anunciaron. No. ¿A qué va a ser? Yo no me salgo, hay un chingo de zancudos allá a afuera. A las 9 de la noche, van, comienza el show a las 9 de la noche. A las 9, sí. Todavía hay boletos, quedan como 5 nomás. Pero usted muévase para comprarlo. Quedan 5 nada más, güey. Ah, quedan más, güey, pero nada más. Quedan más, trócate. No había falta regalar como 300. No. No, ahorita van a empezar a poner, yo quiero de los 300, güey. Hashtag, yo quiero de los 300. Que no le extrañe a la gente que de repente los artistas amigos de nosotros suban. Aquí ya tengo mi boleto de Show Center. Que se los vamos a regalar. Que no les extrañe. Bueno, la verdad, esa es una estrategia, güey. Sí, güey. Güey, pues es que, güey, no mames, güey. Fueron para 3,000 personas. El evento y llevamos nada más 2,600, güey, pues vamos a arreglar los otros 400. Pues de una vez, va. Pues sí, no, déjalo que compren y luego ya vemos. ¿Aquí tenemos boletos? ¿No tenemos boletos? Ah, no. ¿Cuándo nos van a hacer llegar? Lo que pasa es que los que traíamos se acabaron, güey. Ah, se acabaron. Y sí, después vamos a Saltillo, ¿no? ¿Cuál? 17 de septiembre en Saltillo. Ah, esa pinche. Así. Fíjate, yo cumplo el 18, compadre. Es que voy a pasar a las 12, vamos a estar en el escenario. Y ahí me van a cantar las mañanitas. Me mamalón, güey. Y Tito el 22 de septiembre. Ahí está, puro Virgo. Ah, sí. Yo también cumplo años, güey. ¿Cuándo? No, en abril. Pero tú di que en septiembre, güey. Pero también cumplo, güey. Sí, sí, tú también cumples o tú no cumples. No, yo hasta enero. Ah, entonces sí cumples años, pero hasta enero. Cumples en enero, güey. Oye. ¿Sabes cuántos meses tienen 28 días? Pues febrero. Febrero, nomás. Todos, güey. Todos tienen 28. No seas mamón, chingado. Uno que llegan hasta 31, uno 30, pues todos tienen 28, güey. Buen punto. Pásame una cerveza, por favor, Omar. Aunque se enoje mi mamá porque dice, ¿y para qué tomas? No hay necesidad de tomar. No hay, es que no, mamá, lo hacemos por necesidad, güey. A mí me gusta tomar. ¿Cuál es el pinche problema, wey? Pero también no lo haces por necesidad. No, tampoco. Ahora que te dicen, ¿no te cansas de tomar? Pues si no lo hago corriendo, va.
Aquí sentadito no se cansa. Ni haciendo lagartijas ni nada. ¿O qué ganas con tomar? No, tampoco lo hago por negocio. ¿Va? A huevo. Para todo de respuesta. Of course. Saludos a mi mamá que siempre nos está viendo, compadre. Ella, bueno, está en el hospital. No, hay que mandar un saludo. Que se recupere pronto y todo, güey. Ah, no, esa enfermera le tocó turno de noche. Ah, no, cabrón. Casa 20, güey. Casa 20. Yo ya iba a agregarla en mis oraciones. Oye, dije yo, a lo mejor la estoy cagando con el comentario también. Y van a empezar a recibir llamadas de mí. Oye, que estás enferma. Como el que se topó el vato en el súper, ¿verdad? Y le dijo. Está bien que seamos roomings, güey, pero. No, pues es que. ¿Qué me hace? Ahorita veníamos, yo venía agarrando papitas de allá. Simón, ahorita se me cayó en la papilla. Sí, y lo vi. Después me chifló la me llené de celos y de rabia. ¿Qué ibas a decir, potro? Ah, que cuando, un chiste, güey, que estaban en el súper y se encuentra un compa al otro y le dice, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? Hace un chico que no te veo, güey. ¿Qué pedo, güey? Mira dónde te vengo a encontrar. ¿Cómo está tu esposa, güey? Dijo, pues, más o menos. Dijo, no mames, está enferma. Dijo, no, pero hay mejores. Oye, potro. Pues la mía está más o menos. Hijo. Ahorita, escuchándote que estás contando eso, güey, que hay cosas que no son chistes, hay cosas que lo haces así ya por naturaleza, güey. Tuviste un maestro muy chingón en la vida de la comedia tuya, que es tu papá, güey. Oh, sí. Tu sí, papá sí. Fue el que realmente, no que te enseñó, sino el que como que te dio... ¿Te dio el ejemplo, güey? Sí, 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 completamente. Me enseñó y de todo, o sea, las cosas de la vida y aparte a contar chistes, porque era un... Pero la gente que está viendo el programa, que son familia o son amigos de la infancia, que conocieron a mi papá, saben que no estoy echando mentiras. Era una pinche pirinola, compadre, para contar chistes. Pero él nunca se dedicó a eso. Ahí fue. A mí me pescó el hambre más cabrón y yo sí decidí dedicarme a ese pedo. O sea, tú te dedicas a la comedia por necesidad. Porque se te... No. Porque se te iba a ir ya el último tren, compadre. Tu última carta, porque hablando de cartas... No lo había pensado así, güey. Qué culero se oye ese pedo, güey. Nos llegó una cartita diciéndonos que el potro... Es comediante porque se le iba a ir el tren. Y su esposa, trabajando para una gasolinería, le van y le dicen que si querían ser patrocinadores de un programa. Y dijo ella, sí, ¿de qué se trata el programa? Dijo, es de comedia. Dijo ella, a huevo, aquí voy a meter a mi esposa. No mames, ¿cómo sabes esa mamada, güey? Y entonces, su puta madre. Fue así, güey. Sí, fue así. Así fue. Que ahora sí que tu esposa, güey. Totalmente. Te empujó a madrazos. Así es, totalmente. Yo siempre me asustaba ese pedo de la comedia. O sea, no me asustaba, vaya, yo lo hacía natural con mis compas. Yo lo hacía natural con mis compas. Pero yo veía con mucho respeto a los comediantes. Entonces yo no decía, nada, güey, ese pedo no, güey. Y ella fue la que me metió casi casi a huevo en ese programa y pues dio el putazo. Ahí fue cuando conté el chiste de los tres tartamudos. Se hizo viral y bueno, pues ya lo demás es historia. Ese es en TV Azteca. En TV Azteca. O sea, estuviste en un programa de TV Azteca porque tu esposa... Sí. Donde trabajaba y era la patrocinadora. Fíjate que estuvo bien cagado porque en ese programa sacaban a dos comediantes ya hechos, vaya, ya que se presentaban en bares, por decirlo así. Y sacaban un open mic, como le llaman. Le dicen open mic, pero en realidad es open mic, porque es microphone. Open mic. Y luego si es en... This is a microphone. Si es el mic, es abierto micrófono. O sea, maco para ellos, maco para... Bueno, entonces el caso es que ella me propone como open mic. O sea, ve a hacer el cáliz, ¿no? De nadie te conoce. Cuando mandó un video mío, pues el productor dijo, no mames, este vato no es open mic, güey. Este vato lo puedo presentar como estelar. Y me llevaron como estelar. ¡Olo! El aplauso fuerte para el potro. Sin no presentarme nada, ni nada. ¿Y algún día te imaginaste conocernos a nosotros, güey? No, el chile no, güey. Y así ya gente ya, bien. No, el chile no, güey. Potro, ¿quién te llevó al club? Al club me llevó el Saburgos, sobrina de Oscar. Ella es amiga mía de la infancia del Club Potros y ella fue la que estuvo chingue y jode. Yo contaba chistes en Facebook, en mi personal de Facebook, subía chistes escritos, nada más para alegrarle el día a la raza, ¿no? Y ella fue la que me dijo, tú cuentas chistes bien cabrón, te voy a llevar con Oscar y no sé qué. Y llegamos ahí con Oscar Burgos
Y fue ahí cuando me pidió un personaje. Me dijo, si quieres estar en la grada, tienes que venir con un personaje. Porque el único cabrón que viene de civil es Pato. Y ya no sale de civil el pendejo. Nada más que ahorita anda bien mamón, güey. No es cierto, ¿por qué? Porque le subió, va. Se le subió. No. A raíz de que compartió escenarios, güey, con Mijares, güey. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Antes sí que vine. ¿Cómo que compartiste escenarios con Mijares, güey? Sí, carnal. ¿Pero cómo estuvo ese pues pedo? Fue un evento privado, un cumpleaños, y nos invitaron a dar el show ahí. Era una fiesta muy elegante, muy bonita y todo. No puedo decir el nombre porque, pues, es privado. Privado, sí, está bien. Pero estuvo muy padre porque, pues no mames, yo de alternar con... Pues, ¿con quién te gusta, güey? Con nosotros. Con un pendejo como nosotros. Y luego, alternador decía... Ahora con las garrapatas. Digo, las garrapatas. ¿Por qué traigo las garrapatas? Me lo separan, güey, porque... No son nada de los garrapatas, güey. No son. Se parecen de a madre, güey. Saludos para los Campa. Saludos a los Campa, güey. Oye, no, la verdad es que estar ahí con Mijares estuvo bien chido. No mames, estuviste con Mijares, güey. Sí, qué chulada. ¿Estuviste con Tujares? No, así se llama el pendejo Mijares. Ah, ¿qué dijo Mijares? ¿Oíste Mijares? No, a él le dije pendejo. Ah. Así se llama pendejo Mijares. Oye, chulo, y en tu caso, ¿quién fue tu maestro o quién te impulsó a decir, órale, súbete al escenario? Yo tengo una muy buena tuya, ahorita te la voy a decir, güey. ¿Sí o qué? Eres bien chismoso, güey. No, compadre, estudiamos a la gente. No, lo que pasa, bueno, a mí, yo tuve la tutoría. Ay, hijo de pinche. Esa frase te la sacaste. Mi tía la putía me dijo, se anda cogiendo un... A un culto. Okay. Y me dijo, habla bien bonito el señor, apréndele. Entonces yo, la tontería. O sea, sí lo frecuentas a él. Sí, pues yo soy el que cobra. El señor, bueno, Marlon Show. Claro. Marlon Show, que en paz descanse, fue el que... Haz de cuenta que yo ya quería ser comediante, pero no sabía cómo, ni dónde, ni, o sea, no tenía nadie cercano de qué onda, va, pues, ¿dónde lo empiezo? Y yo conocí a Marlon en el béisbol, ¿sí? Y ahí le dije, oiga, ¿usted es comediante, va, Simón? Oye, ¿no tiene jale para mí? Pues, para irle entrando a ese jale. Y me dio trabajo de asistente de él. Ajá. Y ya duré un rato con él y ahí estuve aprendiendo de cómo se hace en la rutina, conocer a más compañeros comediantes, los lugares donde se presentan. Todo. Bueno, eso es lo que siempre platicas. Pero ¿por qué nunca has platicado, güey? ¿Qué, güey? No seas mamón. Que te quisiste independizar y te fuiste a vivir 2 meses al bar de Marlon. No sé, ¿cómo sabes esa mamá? Ahí estuviste viviendo, según tú te independizaste, dice, sí. Me voy, mamá. Voy a hacer mi vida de comediante. Y te fuiste a vivir a un bar, güey. A un bar. ¿Cómo sabes esa mamada, güey? Desayunabas, pinche. ¿Viviste en country, güey? No, vivía ahí en la cuchilla de Junco de la Vega. Y, ¿cómo se llama? ¿2 de abril? ¿Algo así? No, ahí por el tecnológico. En el tecnológico, ahí estaba el bar. El Guapos se llamaba. Ya me acordé de ese bar, tienes razón. El Guapos. Ahí. Ay, es pendejo. Sí, güey. Se fue de su casa el señor digno. Chingar a su madre todo, ya me voy. Voy a las 2 semanas, mamá. Pero vine. ¿Cómo ya estoy hasta la madre, no, cacahuates y chicharrones. Yo ayudándole a Marlon a ser su asistente, después me dice, ¿tú sabes qué? Vamos a abrir un bar, güey. Dije, está chido, güey. Pues, dale. Yo, ¿qué va? Dijo, no, te quiero para que me ayudes ahí de gerente o de seguridad. Y el primer bar que abrió fue el Caliche en San Pedro. Le fue chido, pero pues como que ahora lo chupamos todo el bar, entonces quebró. Okay. Entonces, en ese bar yo era jefe de seguridad. Ahí me enseñaron técnicas de acá. ¡Ay, puta! Cálmate, güey. Yo te saco un borracho putazo de chomare, Así que cualquier pedo en sin supervisión, tú saltas. Yo salto en chinga, va, limón. Y luego de ahí terminó ese bar y él traía la idea de que, güey, hay que hacer uno, pero de comedia. Y se hizo el Guapos, que estaba ahí en Junco de la Vega. Y luego, ¿Por qué dices, pero ahí Guapos? Me nombraron. ¿Guapos este güey o qué? Guapos, güey, no estás viendo. Ah, bueno. Con el monito de WhatsApp. Entonces ahí en el Guapos me nombraron gerente general del bar, güey. ¡Hola! Pero eso no te da derecho a vivir ahí, pendejo. No, espérame. Entraba a las 11 de la mañana. Recibía a la mercancía, ¿cómo se llama? ¿No? Sí, sí, los proveedores. O sea, los proveedores los recibía yo y todo el pedo, y ya sobre, ¿qué? Y abría a la una. Okay. A la una el servicio de ahí para los estudiantes, que una cheve, la madre, y estudiando y una cheve y todo el pedo.
y cerramos a las 2 de la mañana. Pero el bar estaba en el Tecnológico y mi casa de mis papás estaba en Apodaca, güey, en casa de la chingada. Ah, bien retirado. Entonces yo me iba a las 2:30, 3, que cerraba a las 2. A las 3:30 terminaba corte, todo el pedo. ¡Vámonos! Llegaba a las 5 de la mañana a mi casa. Me dormía hasta las 9, me bañaba, me cambiaba y venía el chomar para llegar a las 11 no, otra vez. Man. Entonces le dije a Marlon, oye, todos los días, porque abría de lunes a sábado. Dije, todos los días, güey. Así que nomás duermo 3-4 horas y lo de otra vez la pinche vuelta. Dije, ¿por qué no me quedo aquí, güey? Y entonces yo me quedaba de lunes a sábado en el bar. Pero no había un cuarto. No, era en la oficina. Era un sillón de esos que se jala y que se hace cama. Sí, sí, sí. O sea, tú acomodaste ahí. ¿Cómo me acuerdo de ese sillón? Muchos palones. Con... tal, ahí comía y todo ahí, todo ahí bañaba y todo. Todo. Ah, había pero ratas. Aguanté había, dos meses nomás. Había ratas. Aguanté dos meses y dije, no, ¿sabes qué, Marlon? Este Big Brother, dos semanas. Dijo, este Big Brother no está jalando. No, ah, bueno. Me nominé yo solo. Dije, no, yo salto. Salto. El... Desayunaba chicharrones y la chingada. Todos los cacahuates y la chingada de la botana. Porque tú te ibas y te dormías ahí, pero la gente, bueno, muchos no lo sabíamos, ya lo sabemos, pero te regresabas a la casa de tu mamá, güey, por despensa, güey, y regresabas a tu casa. Y a lavar la ropa, puto, para que no la lavabas. A lavar la ropa, a lavar la ropa. Y despensa, agarrabas toda la despensa que encontrabas. Pero era independiente, güey. Era independiente. Bueno, eso. Un día metió los calzones en la licuadora de los frappés. Y ahí valió madre, güey. Lo sacó todos llenos de agujeros. Como la que le regalaron a la mamá, ¿verdad? Que le regalaron. Era el Día de las Madres. ¿Eh? Es que no me acuerdo cómo va, güey. Pero cuéntalo. Él del Día de las Madres y el hijo le regala una lavadora y una licuadora, güey, a su mamá, ¿va? Le llega todo envuelto y la chingada, güey. Y la mamá ve y dijo, no mames, una lavadora. Dijo, ah, chinga, esta está muy rara. Pero bueno, oye, empezó a calar todo el pedo y la chingada, güey. Y le habla al día siguiente el hijo, oye, mamá, ¿cómo te fue con los regalos que te di? Dijo, mira, la grande lava muy bonito, pero la chiquita me desmaró dos calzones. Le dio que la lavadora también. Y con la chiquita te deja los calzones hechos garras. Al chulo no le asusta nada de payasos, no le asusta nada de malabares, no le asusta nada porque, compadre, usted no viene de familia comediante. No. Tus papás no son comediantes, no. Tus hermanos tampoco. Pero tus tíos sí. Ajá, qué pedo, güey. Tienes tíos payasos, güey. Tío, sí, mi tío Rafa Zavala. ¿Rafa Zavala? Sí. Que él prácticamente es el único payaso que tienes en la familia. Sí. ¿Y te enseñó algo? Pero no puedo decir aquí. No hay pedo. No. ¡Ah, de comedia! De comedia. Comedia. Sí. Porque hay otra que tengo también para ti. También tengo varias, Yomar, tengo varias también para todos ustedes. Sí, bueno, yo viéndolo. Viéndolo y enseñaba de rutinas. ¿Cómo se llamaba tu tío el payaso? No me acuerdo. Si o sea, de nombre de payaso, ¿no Cetín, te acuerdas? Cetín, una cosa así. No me acuerdo. ¿Calcetín? Cetín. Cetín. Por la Z de Zavala, Cetín. Ah, ok. Creo. Pero no me recuerdo muy está bien. Está peligroso ese pinche. Sí, muy de a madre, de a madre. Sí, después ya pues se retiró. Lo retiraron. Ya no hace comedia. Pero tu tío, él y mi tío Carlos, que Carlos no se dedicaba a eso, pero le seguía el pedo. Y Polo, entonces hacía, tenía un chingüetío, por eso se hacía el desmadre chido en casa de mi abuela, que yo me quedaba ahí en casa de mi abuela porque mis papás trabajaban los dos. Entonces, pues ahí viéndolos pendejeando todo el día y haciendo rebane y la madre, pues de ahí viendo me gustó el pedo. Y de ahí le seguí yo solo también. Ah, ¿y vive todavía tu tío? Sí, saludo para mi tío Rafa, Carlos y Polo, que son los que estaban ahí haciendo desmadre, que son los que yo vi como referencia primera y que de ahí. De ahí con ellos, con el desmadre, hacerlo reír y todo el pedo. Y a mí lo que me gustaba un chingo era ver a mi abuela reír. Mi abuela era una señora de una cara muy, como tan cabronada la señora o qué. Ajá, sí. Pero era todísimo, fue todísima madre mi abuela. Siempre ayudando a la gente, siempre en la iglesia y todo el pedo. Pero tenía la cara así como de chingan a su madre todos los que están alrededor. Entonces, siempre estaba tejiendo y viendo la tele, pero con cara enojada. Entonces, a mí me gustaba un chingo hacer payasadas.
para que se riera. A mí me gustaba mucho ver reír a mi abuela. Ok. O sea, se reía y yo, ¡ay, abuela! ¡A huevo! Ya para que se riera tu abuelita es de que este pedo va a jalar. Va a jalar. Entonces, sí. De ahí fue el pedo. Pero ella nunca fue, mal encarada, era porque estaba así. Pero su sentido del humor era... No, hombre, era bien rebane y bien desmadrosa. Además, ¿sí? También le... Sí, si se enganchaba, empezaba ella también a hacer el cotorreo y a hacer pendeja y media y a actuar con nosotros y todo el rollo, todo chido. ¿Tu tío Polo se llama también, dices? Polo, Carlos y Rafa. Polo, Carlos y Rafa, pues un saludo para ellos si nos están viendo. Simón. Y si no, pues le mandamos el link después. Simón, después le... ahí le mandé salud, tío. Va, sí, hablando de Polo... Y mi papá también era desmadroso, pero mi papá como se la pasaba jalando, pues no tenía chance. Pero mi papá también siempre me rebane en las pachangas y en las carnes ahí y todo el pedo. Ah, la rebanaba, sí. Como este güey así que nos... ¿Y no se conocen sus papás? No. No, para que pagan un show. ¿Sabe, va? A lo mejor, ¿quién sabe, güey? Sí, porque... Dijo si Capulina, yo... no lo sé, pues... No sé, Hablando de Polo, compadre, ¿qué recuerdo le trae el nombre de Polo? ¿Polo? Pues, Wichiban. Polo fue compañero mío de la Wichiban. Fue mi primer trabajo de comedia, por decirlo así. ¿Gratis? No. ¿Te pagaron? No, sí me pagaban. Poquito, pero me pagaban. ¿300 pesos? ¿200 pesos? Pues, como... ¿50 lucas? Como mil y pico. ¿Por evento? Sí. Ok, ¿y se presentaban todos los lunes en el teatro? Aparte, sí, hicimos temporada de teatro y todo. Y pero te estoy hablando hace 10, 11 años, güey. Por ahí del 2010, más o menos. O sea, para ti tus maestros, puedes decir, por ejemplo, para mí mi maestro fue Oscar Burgos, para Omar sí, también no, fue Oscar para Burgos. Mí es... Para Omar soy yo, haz de cuenta. ¡Ajá, cabrón! ¡Qué hocico de cabrón! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate, pinche! ¡Lo mintá, cálmate, pinche Splinter! Lo mintá, lo mintá. ¿Saben? Para mí es Caburo, para Omar soy yo, güey. Para ti es Wichiban. Sí, 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 se puede. ¿Polo decir. O Javier? No, los dos, a los dos les aprendí mucho. Pero, digo, la base, la todo el pedo era mi papá, ¿no? O sea, la forma de contar los chistes. Pero a ellos les aprendí cómo trabajar en el escenario, que todo ese pedo, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer chiste? Mi primer chiste. ¿Que contaste con ellos? Wichi. Ay, cabrón. O te lo recuerdo. Sería, era el 13 negro. Se me hace. El del 13 negro. ¿El 13? ¿Y cómo es? ¿Ese fue? ¿O cuál sería? A ver, tú no, ¿tú no, sabes? No, sí lo sé, pero cuenta. No, dime. No, no se culea. Cuenta puto. Ese y si no es ese, cuentas el otro también. Ay, cabrón. Pues es que así como que el primer chiste no me acuerdo. O sea, bien, que te subiste al escenario y que te voy a contar este chiste. Primero, el primero que reventó con madre, yo creo que fue ese, el 13 negro. Creo, güey. ¿Cómo va? Que era un vato que, que se fue a Las Vegas, güey. Y regresó con un compa y le dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te fue a Las Vegas? Dijo, ¿o me voy a hacer de este lado? Acá. Ok. Dijo, no, hombre, qué pedo, güey, Las Vegas. Chingón, güey, chingo de luces por todos lados, chingo de viejas, mamalón, este pedo. Y se le quedaba viendo el vato, sí, dijo. ¿Y qué pedo, güey? ¿Y cómo está allá? Dijo, hombre, qué pedo, güey, está con madre. Llegué a un casino que se llama César Palace. Está con madre, llegué con mis $10, llegué a la pinche ruleta, saqué los $10 y le digo al compi, ahí que estaba ahí el del moñito. Dije, hey, compi, change me this $10, please, with fish. I want fish to oppose here. Dijo, no, necesito que me cambie estos $10 por fish para apostar aquí. Este güey sí sabe. Ay, güey, su pinche madre. El dealer no sabía ni qué pedo porque le dijo, you want fish, sir? Fish? No, no. Fish, no, pendejo, fish. De ese no, fish. Fish. Me dio 10 coins. Me dio $10 de fish, compadre. Y agarré todo. ¿A cuál cree, compadre? No, pues no sé, güey. Hay un chingo de números. Al 13 negro, todas, güey. Y empieza el dealer. No more bets, no more bets. Take your heads in the bucket, please. Don't move the fucking fish. Oh, así sabes inglés, por favor. ¡A huevo! Yeah, of course. Of course, ¿qué es? ¿Cuál cree que cayó, compadre? Al 13 negro. ¡A huevo, compadre! 13 negro. Y empieza el pinche recogedero de dinero, güey. No mames, tenía un chingo yo de fish, güey. Siguiente jugada, agarro todo mi dinero. ¿A cuál cree? No, pues no sé, güey, son un chingo de números. A 13 negro, puñetas. Pues bueno. Y agarra el dealer. No more bets, no more bets. Take your hands in the bucket. ¿Cuál cree que cayó? 13 negro. ¡Huevo, cabrón! Cayeron un putazo de fish, güey. Y agarro, recojo todo. Fueron como 5 veces. No lo cuento todo, compadre, porque
Porque allá lo contaba un chingo de largo porque se estaban cambiando Polo y Javier, ¿verdad? Pero aquí tenemos un chingo de chistes, entonces más rápido. El pedo fue que cayeron como 5 veces, compadre. Los pinches, 13 negros, 13 negros, 13 negros. Ya tenía yo 2 culitos y la puta madre. No, hombre, otro pedo. Los pinches chinos se me quedaban viendo. Oh, fucking Mexican, es un lucky man. La chingada. Y de repente, oh, agarro todo mi... Oh, cuál, era un pinche montaña. Le dijo al compi, compi, change me this fish for another one bigger because this one no cabe en el cuadrito. Y me cambió por unas, güey, así chingonas de $1,000. Agarro yo todo. ¡Pa! ¿Cuál cree que le posté? No sé, puñeta, la otra ya, el 13 negro. 13 negro, güey. ¿Cuál cree que cayó? Dijo, pues 13 negro. Madre, güey. 14 rojo. No mames, compadre, perdiste todo. Todo, a chinga su madre. Dijo, madre, eso es para morderse un huevo. ¿Y qué crees que traigo aquí? Ya, huevo, maestro. No lo he querido escupir. Estuve a punto de cagarla, güey, y preguntarte por qué hablabas así, güey. Hubiera quemado el pinche chiste al chorizo, güey. Oye, eres bueno para esa mamá. Sí, eso es bueno para cagarla, la madre. Así es, así es. Oye, Potro, ¿qué hay de cierto, compadre? Que no quería subir chistes a las redes sociales por temor a que te los ganaran. Sí, señor, eso es cierto. Sí, compadre. Eso era cierto. O sea, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? Era un pedo que yo traía así, como que dije, nah, güey, no mames, a mí no me sigue nadie, güey. Yo apenas voy empezando, voy a subir chistes y pues los van a ver los comediantes que ya están, los van a subir y los van a hacer de ellos, ¿verdad? Ajá. Entonces yo no quería, y mi vieja, súbelos y súbelos ahorita en redes sociales, es lo bueno. Y yo, espérame, hasta que tenga algo que sepan, que enche. No, así, la madre. Y subí un poquito, empecé a subir, porque pedí prestado el Teatro Versalles, compadre, porque una agencia, que no voy a decir nombres. Ah, sí. ¿O la puedo hacer? A mí me vale madre. Digo, a mí me vale madre. Si a ti te importa, mejor no lo digas. Bueno, una agencia de Aldo. ¡Chinga su madre! Se te acabó la cerveza, compadre. A mí también, güey, se me acabó. ¡Chinga su madre! No, 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 pero el chile, digo, a mí me hablaron y me... Dígame, que iba a caer un mojo de chinga su madre, el mojo. Yo quería entrar en una... ¡Ay, pendejo! Solté la otra, creí que ibas a agarrar la otra. Yo creía que... Yo decía, pues todos tienen una agencia, güey. Entonces yo quería entrar con una agencia de comediantes. ¿Zarco? ¡Chinga su puta madre! No, no está aquí este el pinche... ¡Sale un hielo, güey! ¡Chinga! ¡Sarcófago! ¡Sarcófago, dije! ¡Sarcófago! Oye... Entonces. Me cayó una mosca adentro, güey, no mames. Bueno, ahorita es que aquí hay muchas moscas, hombre. Pero bueno, vamos a terminar ahorita con el potro y ahorita continuamos con el bueno, pues el caso es que me pidieron videos para ver si me aceptaban, ¿no? Entonces pedí yo el Teatro Versalles y solo en mi Facebook personal les dije, necesito risas a todos mis amigos, haz de cuenta, ¿no? De Facebook personal. Necesito risas, voy a hacer una grabación en tal teatro, necesito que vayan. Y pues lo llené, güey. Pues sí, era gratis, güey. Era gratis y de puros compas. Y me grabaron y entonces ya de ahí corté chistes y los empecé a subir un poquito a redes. Y ahí fue donde empecé a hacer un poquito de pininos. Pero la verdad, todo culiao. Porque decía, o sea, me los van a chingar. Y ahí fue donde te vio Zarco. No. ¡Chinga tu madre! ¡Ah! Se me cayó el agua aquí en el hielo, güey. Chinga toda su madre, güey. No, no, la verdad es que les mandé los videos y nunca me pelaron, güey. No, sí, hasta después. Pero. Qué bueno que no te pelaron. Si no, pregúntale a mi compadre. Es que voy a hacer un paréntesis, compadre, porque mucha gente no sabe lo que está pasando ahorita, ¿va? Que nos estamos riendo, que a ti te cae agua, te caen moscas o la chingada. Pero bueno, el señor estuvo trabajando en una agencia de comedia. ¿Qué se llama Zarco, Chechenime? ¡Chinga toda su madre otra vez, güey! Mira. Pero bueno, firmaron un contrato, se terminó el contrato, ya está solo, compadre. Ya está libre como el viento. Ya está libre como el viento. Como Elsa, la de Frozen. Sí, Frozen. Libre soy.
Pero bueno, eso es por nada más el, o sea, quería hacer una aclaración. Ya también puedo mencionar al gordo y el otro. El gordo y el otro, mi compadre Robert, que te mandó saludos. Robert. Ah, sí, ¿ontan? Te mandó saludos. Ah, muchas gracias, pinche Robert. Nunca se ha aprendido, güey. Te mandó saludos, Robert. Saludos para mi compadre Robert. Que no mande saludos, que mande tecates. Te mandó saludos, Robert. Saludos para mi compadre Robert, que siempre lo está viendo, compadre. Un fuerte abrazo, viejo. Te mandó saludos a ti también. Ah, y a ti también te mandó saludos, Robert. Oye, ya no, güey, pues ya dijimos. Ya dijimos. No, pero es que le mandó saludos. Es que me dijo, ¿vas con el potro? Digo, ¿va con Tito y con Omar? Sí. Dijo, le manda mucho salud. Ah, pues. Te mandó salud. Te mandó salud, güey. Ya, güey. Con uno. Está... Mucho, ah, salud. Mucho, sí, salud. Cierto. Sí, cierto. Que por cierto, no, hablando de saludos, compadre. Te mandó, me dijo mi mamá, me le das un beso al chulo, por favor, cuando lo veas. Ay, no te dijo. Oye, dos. Tito. Fíjate, y mi mamá que no lo quiere este cabrón. Y a mí que me dijeron que te mandó un saludo de mi parte. ¿Al potro o a mí? Así que, saludos para toda raza, compadre. Porque aquí es un saludadero de su pinche madre. Yo, aquí la neta del rancho, la gente sabe que yo soy muy saludable, compadre. Yo soy muy saludable, compadre. Come bien sano. Y come sano y corre. Ah, sí. No, saludo a toda la gente, güey. Ah, o sea, soy un ser muy saludable. Eso no es saludable, güey. Y sí, soy una persona muy vengativa, eso sí. ¿Por qué, güey? Pues a mí me acarician y me vengo de volada, güey. ¿Sabes por qué los diabéticos no están a favor de la venganza? ¿Por qué? Porque la venganza es dulce. Me gusta eso. Pendejo. Se me pone malo, güey. Es que hay veces que yo no entiendo los chistes. Tengo ese problema, güey. Pero aquí era. Pero Omar sí dice que le sabe a todos los pinches chistes. Y justo cuando Omar me contó uno que está con madre, güey. Ya lo conté, güey. Ya lo contaste aquí. Entonces, ¿para qué se lo cuentas? Que lo cuente. ¿Por qué me lo cuentas y me lo das? Si no. Sí, es que era. Era una vez una ballena. Ajá. Que iba en el mar, porque ahí viven las ballenas. Ah, oh, sí, sí, a huevo. Y así, y luego pasó un elote, güey. Así. No mames, los elotes. Así en el mar. Nadando. Y le dijo el otro, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy una orca. Y dijo, ah, pues yo soy más orca. ¿Te gusta? Se lo chingó. Más orca. Más orca. Compadre. Ese me lo pasó en lo mar, güey. Me gusta. Ahorita se va a encabronar. Déjalos pa'l show, pendejo. Sí, no los pases, puñeta. No, show, es que güey. Yo veo chistes así y de repente se los mando a mi compadre. Pero diré como dices. Veo chistes pendejos. Digo, se lo va a pasar en chulo. Así salpica. Le dice, güey. Le vale madre, güey. Es que a ti te quedan con madre esos chistes, güey. Salpica uno pa' acá, güey. Por... Nah, tú sabes, son chingos muy buenos, güey. Pero tú eres puro de historias largas, güey. Ah, eso sí. Este de un santo. Traigo uno, güey. Premier, lo puedo echar. De una vez, ¿o qué? O más al rato. Como tú quieras, compadre. No, este de un zancudo, güey, termina montando a caballo en Casa la Madre, la chingada. Termina el rinoceronte y la chingada. Sí. Mira, después de los saluditos, te avientas el chiste, ¿qué te parece? Pero eso es para que vea la gente que en Sin Su Permiso van a ver una comedia diferente, sí, completamente de sin los permiso tres. De nadie. Sin Su Permiso. Y yo no te pido permiso para quitarte el pinche micro y me vale madre. Eso, así es, Sin Su Permiso. Así es, güey. Y que si tengo ganas de agarrarte de la pinche pierna, te la agarro y qué y pedo. Y si nos encueramos todos ahí, nos vale madre. No, y que sin no, permiso. Y que vamos a rifar los cuartos. Y no, yo con chulo. Ya. Eso sí, ya somos rooming. Ya, sí. Eso sí, okay. Somos rooming, nomás la rifan entre los demás. Ya, no, ya cuando empieza a rifar los cuartos, ya decimos, rifenlo entre ustedes. Lo que sí está raro de la madre es que vamos a estar en el 10 de julio en Monterrey, Show Center, y estos güeyes rentaron el Kioto, güey, para ellos dos. Es concentración, güey. ¿Qué hacen los jugadores antes de un juego? ¿Qué hacen los jugadores antes de un partido? Se concentra. Ah, güey. La otra vez nomás se oía en el cuarto de nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Pues ándale. ¿Ya? Pues órale. ¿Ya? Prendimos la luz. Estábamos los dos empinados, güey. ¿Ya? ¿Ya? No empezaba ni uno, compadre. Que por cierto, el Kioto, güey, para la raza que no sabe qué es un motel, güey, muy famoso en Monterrey, compadre, que está como tipo Japan. O chino. ¿Cómo? Chino, el chino, chino, chino. El chino. Chino. Es como la casa de Kung Fu Panda. Sí, es cierto. Sí. Que tienen unos columpios bien raros.
¿Que a quién se le ocurre tener columpios en un pinche, en un cuarto, güey? ¿Cómo, güey? ¿Tampoco no sabes para qué es? Y luego unas sillas bien raras así, güey, hundidas. ¿Cómo te sientes a agarrar el pedo ahí? ¿Tampoco no sabes para qué son? ¿Para qué son? Son para el Kamasutra, güey. ¿Y eso cómo es? Es las posiciones sensuales, güey. Ah, ¿sí? Por ejemplo, el columpio, tú le avientas a la morra. Y lo llega ahí. Como capirucha. Se ensarta como Valero. No, ¿sí? Como Valero, no que lo cabe. No, no como Valero, el otro que conocemos. No, el productor, no. Y la silla, que está bien rara la silla, porque haz de cuenta que la silla está así, güey, y luego como que hay un hueco, güey, que te pones, o sea, así, no sé. Sí, pero... supongamos que este hueco abre las patas, ¿y cómo le haces con el hueco? Así quedas, y la ves. Yo creo... ¿La viste para qué es? Yo creo que tú tienes a Omar para hacer esos ejemplos. Yo creo. Aquí hay pedo. Yo creo. Nada, estamos haciendo un cáliz. La verdad es que de muy mal gusto que estés haciendo esos ejemplos con el chulo. Nos llegó una cartita, hablando de mal gusto y hablando de estas cositas, nos llegó una cartita. Es que aquí llegan cartas, güey. Si tú te fijas, güey, está el bolero de cartas, güey. Es más, Fer, deberías de aventarme así de repente, güey, una carta así al chile y dejarlo así como que se te ocurra así de producción. Sí, ¿cómo lo has visto que aquí afuera? No, pero no ahorita, en el siguiente programa. Hay como 1,000 palomas. Sí, ¿por qué palomas? Hubo 1,000 palomas. ¿Mensajeras? No, son como 1,000, güey, de veras. Ese pinche trabajo en equipo. Pero bien, pinche verdad. Nosotros todos no... puñetas. Diles. ¿Qué palomas? No, diles por qué no se las aventé yo. Dile. Recuerda Ciudad del Carmen. Dile por qué no se las metí yo en medio. Ah, porque la cagas. No, una que yo le aventé aquí en Omar. Y luego me hace Tito así. ¡Ah! Esa es tú. Sí, me acuerdo. Ay, güey, no digo nada, mejor, pinche güey. Pinche pierrotazo que le puso así de... hasta la cuando hablen ustedes dos, yo no me meto ya. ¿No? ¿Cuándo fue eso? Me decía Carmen, pero me dijiste que era para ver al DJ, que no era... Ah, sí, porque el DJ tiene que estarme viendo para hacer yo movimiento. Sí, güey. Pero yo pensé que la había cagado yo. Que dijo algo y luego yo le di el remate. Este güey hasta apaga el micrófono así... Yo le puse la bola para que rematara y remató con madre. Y luego me hace Tito así. Ay, güey, no, está bien. Ya me cagué con madre. Ya me caí los hijos. Es que a veces, también a veces le hago Omar, güey. Porque Omar tapa al DJ, a nuestro ingeniero de audio, güey. Sí. Entonces lo tapa. Y él tapa al ingeniero y al público y la chingada. Las bocinas a cumpleañero. A todos. Y entonces hay unos pasos que yo hago que tiene que verme en qué momento, güey. Por eso te hice así para un lado, güey. Pero ya me explicaste al final, pero yo primero pensé, dije, ay, güey, la cagué, güey, me metí. Ya está jalando, mi compadre Garo. Bueno, la carta que te llegó, ¿qué pedo? Ah, la cartita. Hablando de ese de las posiciones sexuales y todo, estamos viviendo de... comentaron del motel Kioto. ¿Qué tan cierto es, Potro? Y quiero que nos contestes con la verdad, Potro. ¿Qué tan cierto es que no usas calzones? Yo te puedo contestar esa pregunta. Yo le puedo contestar porque yo todo veo de rooming. Sí, es cierto. Yo nomás, ¡Potro! ¿Qué pedo? No usas calzones, Potro. No. ¿Y ahorita no traes? No. ¿Por qué, compadre? Pero ¿por qué, güey? ¿Cómo le haces con la pinche gota traicionera, güey? No sale gota traicionera. Te sacudes con madre, chingo de tiempo. Con madre. Traigo un pinche tapón, le pongo. Nada, te creas. No, güey. O sea, bueno, sí ha pasado. La verdad es que también, esa a lo mejor no te la sabes, pero una vez en un show, me salió, güey, la pinche gota traicionera. Antes de su... Era un evento privado en una quinta aquí en... Pero ahora te van a andar viendo a las señoras en el ya evento. Sé. ¡No trae calzones! Y este... Mira cómo le campanean. Y estábamos en... Y fui a orinar antes de dar el show. Y que avienta la pinche gota traicionera. Ya sabes, de repente... Sí, güey. Y agarré la pinche toalla para el sudor. Y antes de entrar, le empecé a tallar con madre para que se quitara. Ya no se talló, ya no se quitó por el aire o así, no, fue por el calor, güey. Estaba yo así de... fricción que estaba... Y la pinche presentación y yo acá... Porque estaba la gota con madre. Pero este güey se la jala antes del programa. Oye, todo lo que pasaba. Pero fíjate, por la velocidad y el calor que produje,
Sí. Se secó, güey. O sea, haz de cuenta que ya me volteé a ver y ya no traía nada. Algo así le pasó a Pinocho, pero él se quemó, güey. Pura madera. Pero sí, la verdad es que pues un día, güey, no ha sido toda la vida. A lo mejor hace de unos 3, 4 años para acá, un día me levanté en la noche, en la mañana, y fui a hacer unas vueltas y no encontraba el pinche calzón de esas veces que hay ahí en la noche. Que la noche no sé por qué, de repente... Sí, entonces sí. Quitas el calzón, va, porque te dio calor. Y de ahí ya no... Y no lo encontraba y me puse el pantalón sin calzón y anduve todo el pinche día así y me sentí muy a gusto. Mira, yo no sé, señor productor, digo, no por ser gay ni mucho menos, pero yo sí quisiera confirmarlo. No, o sea, sí, como sea, ¿no? ¡No! Así, hay otra manera de confirmar, güey. No, mira. Se puede, Kira. No hay. No hay, mete la pinche mano, no hay ¿Y nada. Cómo andas del estropajo? No. Era, yo sí traigo canciones, güey. Yo también, güey. ¿Tú, Mar? Yo sí. ¿Y hay tamaño para esos huevotes que tienes tú? Trae una maca. Pero bueno, fíjate, o sea... Ese pedo de no usar calzones, digo, cada quien su personal, ¿verdad? ¿Quién pero te dijo ese pedo? Ahorita de fuera del aire me vas a decir pero quién yo tengo una tía y... que igual, pero ella porque dice, ay, no, qué pinche hueva, pero me lo subo ya. Me lo subo. Ese no es mi caso, porque yo soy hombre de una sola mujer. Eso, chingón. Vamos, cabrón. El aplauso fuerte para el potro. Un aplauso para el potro y para su esposa, que ya no le tiene que lavar los calzones. Ya no. Que pase Lorena, por favor. Pase Lorena. Desde una vez que le dejé la canelona con madre que me dijo mi vieja, ¿tú los lavas? Y dije, no, chinga su madre, ya no los voy a lavar. Pero lo dejas en el pantalón, güey. Hola, Tapi, ahora sale más caro, güey. Oye, tenemos unos saludos, compadre, que la raza siempre está comunicándose. Simón. Y está al pendiente del programa, güey. Más de 35 mil personas, compadre. ¡Madre! Han mandado saludos desde que empezamos. Ah, ok. O sea, ahorita están conectadas 15 mil nada más, pero... ¿O cuántas van, güey? Ya ni sé. 12, 11. Ok, mira. Pues compartan. Giovanni Trejo, queremos mandarle saludo de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ciudad Valles, saludo a toda la raza de Ciudad Valles. ¿Qué, vas a estar o estuviste, güey, ahí? Iba a estar ahí, se canceló la fecha, se pospuso. ¿Se pospuso? Se pospuso por la pandemia. Por la pandemia, yo estuve cerquita de estar en Ciudad Valle también, porque estuve en Ciudad Victoria. ¡Estás cerquita! Íbamos a estar en Reynosa. Y estuvimos así de ir, pero se canceló. Bueno. Se pospuso para el 20 de agosto. Ah, bien, esa la de ustedes, esa se canceló. Se canceló. Hicimos lo correcto. O sea, nos fue muy bien. Se canceló. Sí, no, porque es que está un poquito complicado, compadre. Pero bueno, vamos a estar para el 20 de agosto, si mal no recuerdo, es el 20 de agosto ahí. Vamos a estar en el Kingdom. Con risas y rolas, con Elías Medina, Omar Espinosa y un servidor. Vamos a estar ahí. Saludos a mi compadre Elías Medina, que seguramente nos está viendo. ¡Chúpalo! Oye. Ah, chúpalo más tú, güey. Saludos para Alfredo. Es mi viejo, no le digas nada, güey, que por cierto... Tenemos una sorpresa, güey, porque nos vamos a casar en Saltillo, güey. Neta, güey. Pero vamos a hacer unas tomas más adelante, todo lo que va a pasar detrás de la boda. Su madre. ¿Okay? Lo vamos a hacer. Piénsalo bien, güey. Está muy alto para ti, güey. No hay pedo, compadre. Me gusta hablarle al chile. Entre dame un besito y dame una mamada, se te va a ir toda la noche, güey. Como el changuillo y la jirafa. Es correcto. ¿Cómo va, compadre? Entonces, si te las hago el changuillo y la jirafa. ¿Qué dijo el rey de la selva? Vamos a hacer una orgía, va. ¿Orgía? Simón. Y se revolvieron todos y el changuillo tocó con la jirafa. Se revolvieron cada quien. ¿Cómo te fue? No me con madre, güey. ¿A ti quién? No, dijo el cocodrilo. Ahí me tocó una delfina. No, hombre, cállate. Le decía, no, hombre, cállate. ¿Cómo decía? Dijo, hombre, cállate. Yo no mataba así, esta madre. Dijo, y así, y el león, no, ¿quién tocó? Dijo, una tigresa. Dijo, no, hombre, cállate, mamalón. Y así todos están diciendo, el changuillo bien cagado. ¿Tú qué? No, hombre, me tocó con la jirafa. Está con madre, güey, ¿no? Dijo, no, hombre, cállate, güey. Entrégame un beso. Y luego era una mamadita, güey. Hombre, está la pinche noche, vuelta. La... Oye, me acordé de uno de animales. ¿Lo puedo contar? Échale, compadre. Dale. Cumpleaños el león, güey. Tenía un pinche pedón con madre, güey. No, hombre, Elías Medina cantando y la chingada. No, el potro mames, y Mijares, el potro, y Mijares y todo el pinche pedo.
pinche pedón con madre, pero siempre hay una mesa que está mame y mame, ¿no? Y entre ellos estaba el pinche sapo, güey. Estaba el pinche sapo, ¿no? El sapo. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Mira la botana. Puros pinches botanas feas, de esas de mercadito. Ahí, güey, nada le costaba al pinche León haber puesto botana buena. Y que mira la comida. Y que mira aquella. Y estaba critique y critique la pinche. Nunca falta, güey. Y dio a oídos de León, güey. Y llegó a la pinche mesa. Dijo, ya me enteré, cabrones, ¿eh? Que en esta mesa andan alborotando, que no les gustó mi fiesta. No se me hace onda. Mal pedo de ustedes, porque yo los invité en buena onda. Y son chingaderas lo que ustedes están haciendo. Y no quiero ser así tan puntual de quién fue, pero ya me enteré. Ya me enteré quién es el que está alborotando todo el pedo. Empieza con S y termina con O. Y el pinche sapo así se para y dice, yo creo que es el socodrilo. El socodrilo, porque era con ese, güey. Para zafarse. Me gusta ese. El socodrilo. Ay, ahorita me acordé de un chiste, pero vamos a mandar los últimos saludos para Alfredo Rojas. Compadre, gracias por estar ahí al pendiente de la transmisión. Alfredo Rojas, güey. Dice Juan Rodríguez. Juan Rodríguez de Laredo, Texas, para su esposa. Quiere un piropo para Jessica. Vamos chingados que no, ahorita le mandamos de una vez el piropo. De una vez traes ahí mi DJ, música de piropos. De una vez para echarle. A veces se me olvida hablar como Tito, güey. Discúlpeme que se me olvida, güey. Pero empiezo a leerla toda madre. Sí. Jessy, aquel piropo bonito que dice: tendrás bonito cuerpo haciendo pilates, pero tendrás mejor cutis con la miel de mis aguacates. No, saludos, ahí quedó hasta Nuevo Laredo, hasta Laredo, Texas, para Jessica, su piropo. Ey, todavía depositó, güey. ¿Qué? $2,500, güey. Ah, oh, sí. Por decirle un piropo, güey. No, ah, no, le apuntaron mal. Era $2.50. No. Entonces, Jessy, pues nada más. Entonces, Jessy, nada más te mando tu quién te quiere. Oye, Tito, estás mandando un saludo, que le mandemos un saludo a Edson de Matamoros, que fuimos a inaugurar su bar. Ah, sí, mi compadre Edson tiene un barecito ahí en su casa, nos llevó ahí a toda madre, nos quitó un chingo de tiempo, Edson. Saludos, Edson. Ah, compadre, sabe que es un placer haber estado ahí con usted en su casa, que nos hayas abierto las puertas de tu bar. Compadre, haz de cuenta que si tú querías bajar ahí, querías bajar kilos, métete al bar de él, güey. ¿Por qué, güey? No jalaban los climas, güey. Estaba el pinche calorón, güey. Agarrabas una cerveza bien helada cuando el helado del tabio estaba caliente. Pero bueno, ya para la próxima que vayamos, dijo eso, prometo que va a estar el clima prendido. Oye, ahorita que dices que no había eso. Hace poquito fui a unos pinches tacos, estaba echándome unos pinches tacos con madre. Y le digo al taquero, compadre, pinches tacos están para chuparse los dedos. Están buenos. Le dije, no, pues no pusiste servilletas, hijo de tu pinche madre. Porque se escurre la sansa. A huevo. Está como el vato del restaurante. Está el mesero y le grita el comensal: ¡mesero! ¡Estos huevos tienen pelos! Y dice el vato, el mesero: levántese el pantalón y lárguese la chingada de aquí. ¡Está enciendo los huevos! Me gusta ese. No, mames. Era un pelado, güey, que tenía un chingo de hambre, güey, pero andaba a las carreras, güey. El vato andaba guisando, güey, y se le quemaron los huevos. Dijo el vato, no vuelvo a cocinar desnudo. se le quemaron los huevos al vato. ¿Con él? Sí, sí, ya no tienes que explicarlo, güey. Está bueno. Le cayó. Ah, sí, compadre, habla como rancho, compadre. Está bueno. Ese está bueno. Me gusta. ¿Cómo sacaste esa voz, chulo? Si tú eras una botarga, pero no fuiste una botarga por casualidad. Fuiste una botarga gracias al hermano de tu papá, güey, el R12. Que fue la botarga oficial de los Rayados. ¿De dónde sacaste esa mamada, güey? Este güey está cabrón, güey. Te dije ahorita Carlos Polo y Rafa. Ajá. Carlos era botarguero. Ok. El R12, güey. Él era R12. Él empezó como R12. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué es R12? ¿Qué es eso?
Sí, es el nombre que le pusieron a la mascota, o sea, pero, de Rayados, que estaba el pelo largo, greñudo y cara pintada. Ah, R de Rayados y 12 de, y 12 que la afición. Exacto, número 12 de la afición. Ya, 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 ya. Ese fue el nombre que ganó. De hecho, yo estuve en el concurso. A mí me tocó estar en el concurso del nombre de ese. En Desvelado lo hicieron con Juan Ramón Palacios. ¿Qué fue cuando ganó tu tío? No, que, mira, lo que pasa es que mi tío empezó él, pero duró poco con la botarga. Porque un sobrino de él le chingó el jale. Es conmigo. O sea, tú. Salud, tío. Simón. Lo que pasa es que yo... yo empecé a... La risa. Casual, normal. Normal. Pero no fue adrede, güey. No. Nunca haces las cosas adrede, hijo de tu pillo. Voy a aclarar eso para que mi tío no se agüite. Lo que pasa es que yo... Borren. Yo, así que digas tú que qué bruto, qué asiduo para el estudio, nunca fui. Okay. O sea, digas tú, puta, cómo me gusta el estudio, ¿no? Yo tengo una... Sí, yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok. Entonces me la pasaba jugando fútbol y en el pasillo y tirando de chopo y la madre. Y como me la pasaba ahí en el pasillo, normalmente ahí está la sociedad de alumnos, la pinche de la mesa divertida, que no hacen ni madre. La mesa divertida. Y estaban ahí los vatos diciendo, estaban platicando de una vez se agarraron a chingazos la mascota de Facpia con la mascota de Fime. Se calentaron de más y dijeron, ¿qué puto? ¿Qué? Y se calentaron y se agarraron a putazos. Entonces estábamos diciendo, güey, tú con madre. Porque a veces cuando estás morro, las tragedias se te hacen con madre, va. Ah, huevo. Me tocó con madre, güey, se agarraron a putazos. Entonces estábamos platicando eso, güey, y luego dije, oye, ¿por qué nosotros no tenemos mascota aquí, güey, en la Facu? Digo, pues no mames, güey, somos los Pegasos de arquitectura, o sea, de por sí nos tiran un chingo de carrilla y luego vas a hacer... Sí. Las mariposas salvajes. Somos los Pegasos. Dice, no, pero somos un Pegaso acá mamado y... Ah, sí. Órale, ¿y tú te la pones? Me dijeron yo, Simón, pues con tal de salirme de clases, güey, chingue su madre. Ajá. Oye, pues hicieron la botarga, me la puse y yo le platico a mi tío, oye, güey, traigo la mascota de la escuela, está con madre, güey, pinche rebane. Por lo mismo que decíamos en un principio, como era puro rebane con mis tíos, decía, estaba con madre, pinche desmadre, güey, estás así echando desmadre y no saben que eres tú, güey. Y luego me dice, güey, pues yo acabo de entrar a Rayados con R12, porque yo conocí al que la fabricó y me dijo que se le tirara el paro y ya entré, güey, estoy yendo al estadio. Invítame, tío, aunque sea de la tía de refresco, sí, o de la cheve o lo que sea, una de botarga ahí, pues yo ya acabo, ya tengo experiencia. Ya, huevo, ya soy Pegasín. Llevaba un día, güey, los Pegasos. Oye, pues me lleva, me invita, le dice al señor. Dice Pegaso sí, con tacones. Al que tenía el señor Son Celso, que ya falleció, que en paz descanse, el señor que tenía todas las botargas del estadio, era un monopolio ahí con madre, él tenía todas las mascotas de Tigres y Rayados, él las manejaba todas, menos el Tigre, pero él trabajaba todas las botargas. El cemento, la coca, todos eran de él. Entonces el vato le dice, bueno, que venga tu sobrino a hacer una prueba. Le dije, yo lo que quería era entrar gratis al estadio, chingue su madre. Ah, ¿sí? No me paguen ni nada, nomás con que entre yo ahí al vestidor y vea a los jugadores en corto, les huele el sudor. Ya con eso. Sí. Oye, pues me entré, güey, de Coca-Cola, pero yo iba siempre al TEC. ¿Tú fuiste al TEC, va? Sí, iba al TEC. Bueno, yo iba siempre al TEC, pero llegas 4:15, güey, 4:30, porque pues tal pinche solazo en preferente. No éramos de numerado. No. Oye, güey, llegué como a las 4 bien punta yo. Oiga, vengo a jalar aquí de mascota. Dijo, espérate, güey, la entrada era a las 2 de la tarde. ¿Cómo? Pues, sí, todos los que jalan en campo llegan a la 1, 2 de la tarde. La madre, entonces no hay chance. No, ya se cerró la puerta, chingó su madre. Chingazo, tío, no va a poder. No tenía celular. Estaba yo, háblenle al R12. Háblenle al R12. Y llegó mi tío, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué llegaste tú ahorita? Pues no me dijiste la hora, pendejo. Yo siempre llego a las 4. Sí, a huevo. No, pues ya mamaste. No vas a poder entrar. Puta, me quedé todo afuera del estadio. Me quedé hasta que acabó el juego y todo el pedo. Y a disculparme con el señor. Oiga, discúlpeme, yo la cagué. Pues mi tío no me dijo la hora y yo tampoco pregunté. Excuse me, le dije ese hijo. Está bien, güey. Nomás que, ¿sabes qué? Ahorita vamos a un evento que tu tío no puede ir. Ponte la botarga de Rayados y vamos a Desvelados. Fuimos a Desvelados. Y de ahí, de que en Desvelados hice mi desmadre y todo el pedo. ¿Te acuerdas que hacían una bolita? Le hacían la bolita al almohadín. Al almohadín le hacían la bolita. Sí, sí. Bueno, yo ya me la sabía porque yo miraba el programa. Entonces estaba esperando y dije, pues si se chingan al almohadín, me van a chingar a mí también. Entonces nomás estaba pajareando con la motarga. Y dije, esto me van a tumbar estos culeros. Y alcancé a ver cuando Juan Ramón Palacio le dice así, güey, y ya valió madre.
Y al güey que venía corriendo, que lo pesco, no me acuerdo si era Juan Ramón, lo pesco y lo tumbo y cae la mascota arriba de él. Entonces se hace la bola y todo, pero yo quedé afuera del... De yeah, don chingón. Entonces yo me paro y luego... Porque era el R12, era de la mamá. Entonces, señor, no mames, te mamaste, güey. Te quedas con la mascota. Y tu tío chinga a su madre. Y mi tío se juega de Coca-Cola. Hijo de tu madre. No mames. ¡Me cum, mi tío! Ahorita vende cacahuates garapiñados. Así fue la historia. Oye, dices tú que te salías de la facultad, güey, con tal, o sea, estuviste en la botarga con tal de salirte de las clases, pero aún así terminaste, y mucha gente no lo sabe, la gente que es de Monterrey, pero el señor fue el supervisor de Liverpool. Oye, puto. ¿Cómo se entran tantas mamadas? O sea, tú fuiste parte importante de la plaza de Liverpool. Cambiamos las fachadas. O sea, eras parte de mi vida, güey. el Slongan. Y ahorita lo sigue siendo. El Slongan, va. Sí, supervisé las fachadas de Liverpool, la de Insurgentes y la de Fleteros. Esas dos. Pero ya sin la botarga. Y el interior de Liverpool. La botarga. Del Pegaso. Oye, denle para la derecha de la señora. Aunque lo digamos de cuero, fíjate, yo me llevaba, en mi camioneta tenía una Caravan 1900 5000 para atrás. Ajá. Sí. Un calamar, un chingo de madera. A lo mejor alguien se me inventó la madre por ahí en la calle. No, yo fui uno de ellos, creo, güey. Y ahí guardaba, ahí tenía las mascotas y jalando de arquitecto. Entonces, había un evento y le decía, Arqui, cúrame, ahorita vengo, voy a un jale. Y lo iba a una firma de todos los jugadores solo, y regresaba y seguía jalando arquitecto. ¿Y te graduaste de arquitectura? Porque ya iba, Simón, yo soy arquitecto de hobby. Mucha gente no sabe. Yo estoy en Facvia, pero no me gradué, güey. Pero yo mucha gente no sabe que los comediantes, o sea, pues tú eres Teo González, yo soy licenciado en Derecho. Acabaste también. Yo soy licenciado en Izquierdo. Yo soy dibujante. Nada, pero ¿estuviste en la facultad qué? Yo estoy en FIME, pero no acabé, nada más dos semestres. Nada más fuiste. No, sí la armé. Fuiste a pedir informes y te saliste. No, sí yo hice pasé. 5. ¿Pero eres técnico en qué? Pero ¿sabes por qué no la armó? Porque no jugaba americano. ¡A huevo! Ahí en FIME tiene que jugar a huevo americano. O sea, yo soy técnico dibujante y técnico en aire acondicionado y refrigeración. Ahí está el pedo, yo soy rudo. Okay. Y tengo 2 semestres de FIME y se chingó. ¿Tú, Potro, no acabaste la carrera? Yo hice 5 semestres de Facultad de Contaduría Pública y Administración. Ya. Ahí en Facpia, pero no la acabé, güey. Bueno, y aún así que no acabaste la facultad, güey, ¿trabajaste para la Secretaría de Comunicación y Transporte, güey? ¡Su puta madre! Este güey está cabrón, güey. Este Tito Chapoy. No mames, Tito Chapoy. No, yo creo que Origel. Tito Origel. Yo creo que Origel. Origete. ¿Quién fue el pinche peine aquí? No mames, güey. Estás cabrón, compadre, neta. Para que veas, güey. Sí, güey, trabajé en la Secretaría de Comunicación. Hoy sí trabajaste. Es que siempre nos conocen de cotorreo de chistes, pero nunca. Es más, que por cierto anduve buscando una biografía tuya, güey, y no encontré. No hay. Aquí nos va a servir, güey, la entrevista que estamos haciendo. Sí, güey, fui inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero en el DF. En el DF. ¡Hola! ¿Y cuánto duraste allá, güey? Pues casi el año, como unos 9-10 meses más o menos. ¿Un embarazo? Un embarazo. ¿Y por qué allá y no aquí? Pues porque había una oportunidad. Un amigo de aquí de Monterrey me dice, oye, pues vamos a trabajar allá, güey. Hay chance. Sergio Aguilar, un abrazo. Y me lleva a trabajar allá. Checo. Y estuvimos, los primeros meses estuvimos estudiando, güey. O sea, me la pasaba estudiando las leyes o las reglas de comunicación de transporte. O sea, tú puedes chingar a Omar. ¿Por qué? Por el transporte. ¿Por el taxi? Ah, sí. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ya no, porque... Ya no. O sea, sí tengo una placa ahí en la casa, pero sí. Es de recuerdo. O sea, nomás no la saco. Pero cuando no haya... Para que fuera el rancho. Cuando no haya show... ¡Pero no digas, güey! Córtenle ahí ese pedo de que dije que yo tengo una placa porque no se debe, güey. No se debe. Y menos la 323. Tengo una placa de dientes, es lo que no saben ustedes. Nah, yo también tengo una placa ahí que me regalaron este hombre. No, tú ibas conmigo, va. Allá de Houston, compadre, pero de Sheriff.
Vale, así que... pero, una, sí. pero una piñata. 10 venden en un paquete. De hecho, ya es famosa la... Ah, no, cierto, porque no salió el programa. ¿De cuál? La estrella de Sheriff. Ah, no salió, güey, pinche de Televisco. Ah, oye. No, no sabemos ni qué pedo, pero no lo he visto. Vale. Chinga, sí. Cayó la chévere. Entonces, sí. Entonces, fuiste sí, ahí. Fui inspector y hacíamos ahora sí que inspecciones a las empresas que tenían placas federales, ya fueran de autobuses o de. Chingada madre, güey. No me voy a empezar a escribir a todos los que chingué, güey, en aquella época. No, pero no se van a acordar, güey. No, ¿verdad? No, no se van a acordar porque no traía sombrero. No, pero yo no los chingaba, güey. No los chingaba, simplemente los inspeccionábamos. Y claro, ya. Definitivamente, si andaban mal, güey, pues hay que cumplir. ¿A qué obra mal? Se le pudre el animal. Se le pudre el culo. Se le pudre el culo. ¿Y no pica la abeja? Si no, ¿qué? El que en paz la deja. Ah. Si quieres tener una vida sana... cómete una manzana. Si no quieres andar en pedos, no sí. firme nada. Ajá, güey. No firme nada. Si no quieren regalar dinero, no firme. Andar regalando dinero a los pendejos. Oye, entonces, aparte, por eso ya no fuiste, ya no, no terminaste la carrera y estuviste en Secretaría de Comunicación y Transporte, pero no te dedicaste al 100 a eso porque duraste 9 meses. Sí, duré poco porque... Pero te fuiste mejor a surfear. Ah, bueno, eso fue antes, güey. Ah, fue antes. Sí, estaba. Surfeaste, güey. Fíjate, sí, pinche wey. Potro surfeando, güey. Viví en Puerto Rico y en República Dominicana. ¿Potro surfeando? No, ahí no era. Y sin ahí, calzones. No. Pero es que ahí no usaba calzones porque estaba en la playa, güey. Traes el puro traje. Déjame ver si encuentro unos calzones para traértelos, güey. Por lo pronto sigue platicando ahí, güey. Y quiero que te los pongas aquí delante de la gente, güey. Pero para qué, güey. Unos calzones, güey. Tú sigues platicando, güey. Pero sí. Como quiera, apoya el que te levante los huevos. Estuve... No, pues ahí. Lo bueno es que, mira, la toma está de la panza para arriba. Para que mira, no vean si trae o no trae. Güey, así está con madre. No, lo que pasa es que con ese banquillo solo me sobran nalguitas. Y así con dos está con madre. como gordo en bicicleta. No, hombre, con una me estoy metiendo el banco en el fundido, güey. Chulo, te ponemos una silla si quieres. No. Para que estés más cómodo. Ah, ¿ese sí o qué? Sí, claro, espérame. ¿No lo está usando, Fer? Ese silla para fundillones. Es que traigo el culo de este tamaño y el banquito de este tamaño, pues está cabrón. Va. Échalo aquí para que se haga leña en la chingada. Vámonos a chingar a su madre. Ándale, güey. Mira. Su pinche madre. Es que yo tengo culón. Culito. Por eso. Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Viviste en Puerto Rico y República sí. Dominicana? ¿Estuviste en Puerto Rico? En Puerto Rico, ahí estuvimos en Puerto Rico. Primero me fui a vivir a Puerto Rico con mis papás. A mi papá le dieron un trabajo en Puerto Rico. Él trabajaba para Acros Supermatic y ese pedo de la Whirlpool. Sí, claro. Las estufas, refrigeradores sí. y todo ese pedo. Entonces, él era gerente de exportaciones en el área del Caribe. Entonces, se fueron a vivir mi mamá y él a Puerto Rico. Y pues yo me les pegué, güey, porque andaba valiendo madre. Yo acá, que te dejaron acá. Tenía yo, güey, pues, ¿qué te gusta? 18, 19 años. Entonces, pues, vámonos, güey. Y me fui a vivir a Puerto Rico. No había. Y luego lo movieron a República Dominicana. Y viví en República Dominicana también. Estuvimos en República Dominicana. Bailamos merengue, salsa, bachata, lo que te guste. Esa es mi especialidad. También por trabajo de tu papá. Es correcto. Como viste que dijiste que era, gerente. Y de República Dominicana me fui a vivir a Cancún. Oye, castigado. Ese que andabas pendejeando nomás, andabas de 11 años dejé de vivir aquí en Monterrey. Andabas como las tortugas entonces, compadre. Con los huevos enterrados y la cabeza de fuera. Toda la playa, compadre. Que por cierto, sí es buena para la música porque ya le están diciendo aquí los... ¿Nos vamos a música? Nos vamos a ir a música con los Invisibles del Norte, compadre. Ahí sí que si ya están listos, señores, señores. Vámonos, ustedes dicen, ustedes mandan. ¿Cuál es la que van a cantar, compadre? ¡Chale! Nada más para que sepan, güey, que sí trae ese tono, güey. Ah, ya, era todo el pedo. Ya, todo el eso. Otro creyó que sí era más largo y se fue a miar. Chinga, mal. Oye, ahorita que dijeron que el potro dijo que su papá, por eso vivían allá, porque su papá era
gerente de quién sabe qué va. Sí. Bueno, estaban dos morrillos platicando, güey. Le dijo un morrillo a otro. Oye, güey, ¿en qué trabaja tu papá? Dijo, mi papá es el director de una empresa de importaciones y exportaciones, güey. Dijo el otro, oye, un trabajo importante y exportante, dijo. Que era de importaciones y exportaciones. Me gusta. Chulo, ¿dónde sacas tantos chistes, güey? ¿Quién sabe, va? Pero se te ocurren, güey, los inventas, los escribes. Yo le digo a la raza que, por ejemplo, hay un güey que se llama La Tripa Show. La Tripa Show. Sí, sí lo conocemos. La Tripa, claro, claro. Dice La Tripa, güey, ¿cómo le hace para decir tanto chiste, tanto mal? Le digo, pues léele, pendejo. Como quieras, vas a, leemos, sí, ¿no? Leemos 100 o 1000 chistes, güey, y jalan dos o tres. Sí, pero entre más leas, más lees, güey. You know. O sea, y entre más tomas. Más tomas. ¿Va? Y entre más comes. Más comes. Ok. Hay una frase muy buena de Chulo. Cuando hay comida, ¿qué pasa, compadre? Que te dicen, ya acabamos de comer y que todavía queda comida. Compadre, ¿te ofrezco un panecito o ya no traes hambre? Que dicen, es que habiendo comida, es esa, ¿no? Es que dicen, güey, ya acabaste, güey, porque pues, no para recoger. Mientras tengan comida, yo sigo comiendo. Va. Yo hambre no se me quita, ¿no? ¿Va a ser el ala o cuál, eso, cómo era? Oye. Ya pasó, güey. Es no, que nomás, música, güey. Nomás es tin, 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 y ya. Sí, man, pero man. ¿Quieres ir a otra música, compadre? No, pues ya, mía. No, vámonos a música, señores. Los Invisibles del Norte, compadre, están para lo que se ofrezcan, compadre. ¡Adelante, señores! ¡Invisibles del Norte! Ahí quedó, compadre. Y aprovechando. Apenas le iba a cantar, güey. Aquí no, compadre, porque ellos se molestan cuando la raza la canta. Ellos nomás quieren corearla, compadre. Lo que lleve sí, de la mano. Lo que sí. Que te alimentaba. Y ahí van, ya están, Y la abeja no pica. Algo para el chulo, compadre. Ahí está complacido para el chulo. La abeja no pica. Si no, ¿quién sabe qué? No pica la abeja. Si la, el que en paz la deja. Ándale. Y no hay nada mejor que lo tradicional de Salsas el Primo, compadre. ¡Ah, güey! ¡Véngase! Porque Salsas el Primo acompaña tus comidas favoritas con las salsas tradicionales del Primo. El sabor casero que no puede faltar. La salsa roja, la salsa verde, la salsa tlaquera, la salsa guacamole. Y ellos también los puedes encontrar en Amazon México. Y también recuerda seguirlo en sus redes sociales como Salsas del Primo. Que es la neta, toda la variedad que tienen ahí. Tanto salsas como sazonadores. También tienen el compare, chingalalal de cosas que tienen que tú vas a decir. Güey, todo eso lo encuentro con Salsas del Primo. No, tienen el premixer, compadre, para la cerveza. Que si tú le quieres poner, compadre, ahí, te va a quedar, pero... Hay gente que piensa que salsa roja y salsa verde. No. No, aquí tenemos una gran variedad de salsas, compadre. Que tú te vas a meter a la página ahí de Salsas del Primo y vas a ver, uy, güey, todo esto tiene, güey. Entonces, sígalo ahí en sus redes sociales como Salsas del Primo, porque Salsas del Primo son... Verdaderamente caseras. Ay, oye, me chingó el pinche chulo ahorita de que no, el pinche potro se fue a miar creyendo que iba a haber música y este se fue en los comerciales. Nada, pendejo, Pero nomás para que vean que también mea el chulo. Como que pensó que eran 3 minutos como la televisión. Enfermo que come y mea. El diablo que se lo crea. ¡Ah, huevo! Deberíamos hacer pura de esas, güey. ¿Cuál otra te sabe así de que, por ejemplo, este... Entre melón y melambe. Agua que no has de beber. Déjala correr. Déjala que se haga charco. Ah, cabrón, eso no más lo sabía. Lana sube y lana baja. Árbol que nace torcido. Sí, de pecolumpio. Se le caen los pajaritos. Ah. Lana sube, lana baja, un borreguito en el elevador. No, la navaja, güey. La navaja. Ah, no es un borreguito en el elevador. No, esa es madreada. Nos está diciendo que nosotros somos puras madreadas, compadre. Mi compadre, chiste, el potro, compadre. Nos prometiste un chiste que traías. ¡A la madre! ¡Espérate, güey! Chinga, se le olvidó la asiática, este pendejo entró. Oye, y yo que te tenía en un pinche banquito, compadre. Es que el banquito está de este tamaño, mi culón de este vuelo no se andaba yendo ya. Que por cierto, quiero hacer un agradecimiento a la camioneta del chulo que nos hizo el favor de venir hasta acá porque no cabíamos en la camioneta de nosotros. Simón. Porque tenemos un invitado que es abuelito que no estaba apuntado. Pinche trocón, güey.
Pinche trocón. Del chulo. Pinche trocón, compadre. Sí. No se le oye nada. Ni el radio. Ni el radio. Le bajaba y se subía la pinche mamá. Le subía y se bajaba. Que la chingada. Poto, nos prometiste un chiste. Sí, traigo un chistecito. ¿Eh? Un chiste premier. Pero necesito pararme, compadre. Premier. Porque yo así premier. Como que sentado no cuento bien los chistes. Había un pelado que tuvo un problema con su esposa. Saludos a todos los que tienen problemas con su esposa. Y gracias. Y pues empezó ahí a ver pedos. Empezó a ver pedos y la chingada. Y el vato, para alejarse, güey, de la situación por la que estaba viviendo, se metió de marino. Dijo, a chingar a su madre, me subo un barco, güey, allá me pierdo en alta mar y ya, güey, chingar a su madre, puros vatos y no quiero pedos con viejas. Y la chingada, y anduvo allá, güey. Oye, pues esos güeyes, los marinos, se avientan 7, 8, 9 meses, güey, en alta mar y luego los regresan y están unos meses acá con la familia. Y el vato regresaba y, oye, güey, pues ve con la familia. No, compadre, yo me quedo aquí arriba del barco, yo no quiero saber nada. Oye, yo se aventaba otro chingazo, güey, de tiempo en alta mar y no se quería bajar del barco, no quería saber nada de mujeres ni nada. Pues total, para no hacerte el cuento largo, compadre, se aventó el vato como 3 años, güey, arriba del barco y no quería saber nada. No, es que las mujeres, y que no, yo no quiero saber nada de pinches viejas pedorras y que esto, que la... Pues total, ahí... Valió madre, ¿no? Pero de repente le empezó a dar la pinche cosquillita, compadre, tú sabes, ya después de 3 años, la pinche punzada, ese pedo de ser piano embrujado. ¿Cómo es eso? Pues te toca solo, güey. Entonces el vato ya no quería hacer el piano embrujado y un día llegaron ahí a tocar un base. Y le dijo al capitán, ¿sabes qué, compadre? Yo creo que ahora sí me voy a bajar a ver cómo está el cotorreo. Dijo, échale, compadre, adelante. Y llegaron a un pinche zumbido, un sucuzucu, un... Ah, mamalón. Un table, para acabarla pronto, ¿no? De mamá. Oye, ahí estaban en el pinche table y la chingada, y baile, y baile. ¿Quieres música de table? Porque tengo música de table. No, sí, échale. Los invisibles van a tocar música de table. Música de table, por favor, invisibles. Y estaba la muchachona, güey, bailando y... Y el vato, güey, así con la pinche chupironga, nomás viendo, hombre, ya estaba bien fierrudo el vato, güey, nomás de verlas y la chingada. Pues total, para no hacerte el cuento largo, se ganchó una muchacha, ¿no? Y le dijo, ¿qué onda? Vente para acá y la chingada. Y la vieja le dice, no, ¿sabes qué? Contigo no. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, es que andas bien pedo. ¿Cómo no? Llevo 4 o 5 cervezas, no estoy pedo, ¿en serio? Dijo, no, yo tengo ya mucha experiencia y con borrachos siempre he batallado, siempre he tenido problemas y no quiero contigo porque estás muy borracho. Dijo, no, pero no estoy borracho, seguro que no estoy borracho, yo sé cuando estoy pedo, ahorita no estoy borracho. No, a mí no me vas a engañar, le dijo la putilla. Dijo, a mí no me vas a engañar, yo te vi cuando te caminaste hacia acá, te ibas así de lado y luego caminabas para otro lado y ahí vas. Dijo, no, espérame. Tengo 3 años, mi reina, arriba de un barco. Soy marino. 3 años en alta mar. Se me quedó la pinche caminar, el caminar así, como la marea. Dijo, ay. Yo tengo 5 años de puta y no ando caminando así. ¡A ver! ¿Qué ese me lo contó un compa, árbitro. Chingas, árbitro. Madre. La porra que se va. El árbitro, saludos para el árbitro. Ahorita que dijiste del vato que andaba bien pinche fierruda, que estaba bien acá. Me acordé de un chiste de un pelado, güey, que llega con su vieja, güey. Ahí está, pues la vieja estaba acostada. De esas típicas viejas que cuando estás enojada, güey, estás enojado. Te ponen las pinches nalgotas de un lado, ¿verdad? Así que tú vas. Mira lo que te va a perder por andar enojado conmigo. Exactamente. Tú vas al baño y volteas y le ves el pinche calzonzón acá, cachetero, compadre. Cachetero. Y los pinches de ¿verdad? Entonces el vato, güey, pues empezó acá, güey, como que, ay. Nomás empezaba, nomás así, porque no le hablaba la vieja, güey. Y luego ya, total, se pone en la cama, compadre, y empieza acá como que de cucharita a empezarse a acomodar, ¿verdad? Y la vieja, pues ya se volteó y le puso las nalguillas así, nada más de como que. Con esto, ¿verdad? Ey, y empezó, y ahí estaba. Y el vato, güey, empezó a quitarse todo el pedo, güey, camisa, pantalón, la chingada. Y le decía, vieja. Y la vieja nada más decía, Se
sobres, vieja, sobres, así, de cucharita. Sobres de cucharita, y ando bien pinche jarioso de cucharita. Dice, no, no, quítate. Mañana tengo cita con el ginecólogo. Y el pinche vato, chingue a su madre, güey. Pues ya se volteó, dijo, está cagada, güey. Y el vato bien tieso de la madre y se volvió a regresar. Y le dijo al oído, pero no tiene cita con el dentista, ¿verdad que no, mija? ¡Para que se la mamara, güey! ¡No, tienes que explicar, güey! Ahorita que dijiste de... Antes que se pase el tema del altamar. Ok, chale. Bueno, era uno, pero que eran pentroleros, güey. Eran pentroleros. Grité muy Gritaste fuerte. Con madre. Grité muy fuerte. ¿Por qué gritas, güey? No, pues, no, para que lo oigan hasta altamar, güey. No grité, güey. No, sí. Es que ahí estás gritando. ¿A poco sí? No, no, algo normal. Ok, ok, entonces... Era un señor que trabajaba de pentrolero, güey. Los pentroleros, pues, se van igual. No como los marinos tanto tiempo, pero pasan 2 meses en la plataforma, güey, okay, donde sacan el petróleo. Ajá. Ahí. Y su esposa, pues, estaba acá en su casa. Y llegó una comadre de la casa de la esposa, del vato que jalaba en el petrolero. Dijo, okay, oye, tu viejo, ¿qué pedo? Hace un chico que no lo veo. Dijo, no, hombre, que se la pasa 2 meses en las plataformas. Y luego viene, descansa 15 días. Y luego se va otros 2 meses. Y luego viene 15 días. Y dijo, hombre, se te va a hacer eterno, ¿no? Dijo, sí, pero nomás son 15 días. Y lo hace, va. Buena, me gusta. Un saludo para la señora que no le gusta que el marido tenga que ver. Saludos a Ciudad del Carmen, Campeche. Que hay siguiendo con temas de alta mar, iba en un barco, ¿no? Pues obviamente lleno el barco. Y en el barco viajaba pues, una vieja bien guapa, conocida, Jennifer López. Ah, no mames. El pinche barco va y a medio mar choca con un pinche, una montaña ahí que había cruzada, un iceberg cruza, se choca, se chinga, explota el barco, pero quedan vivos en una isla desierta. Jennifer López y el vato de la intendencia del barco, güey. Nada más ellos dos. Qué suerte, güey. Y pues el vato pues, ahí estaba en la pinche isla solo y veía a Jennifer López bien buena, pero pues no se hablaban. Empiezan a pasar los días y pues ya se empiezan a hacer los amigos, empiezan a platicar. Total que llega el momento que la necesidad les gana. Y sí, pues el vato pues, dice Jennifer López, ¿cómo ves? Y el vato pues va y se la chinga. A Jennifer López, el pinche güey de intendencia está chingando a Jennifer López. Oye, pues como un mes así, y un día Jennifer López pues va y se baña, ¿no? Y este vato sentado en una pinche piedra, así bien agüitado. Y la morra va, ¿qué onda? ¿Qué tienes o qué? No, nada. ¿Por qué te agüitas? No, por nada. Te cumplo cualquier fantasía, pero no quiero que estés así de agüitado. Y ese vato, ¿de veras cualquier fantasía? Sí, cualquiera. Y dice, mira, ahí quedó ese pinche, esa ropa, ahí del barco. Dice, sí, ponte el sombrero ese. Ahí se lo pone. Ponte ese bigote. Ponte esa camisa. Y ese pantalón. Ok. Y la morra ahora sí. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Y el vato dice, compadre, ¿no sabes a quién me ando cogiendo, güey? Estaba que se pelaba por contra. A huevo. No había ni un balón. Hablando... Ni un balón Wilson para decirle Wilson. Hablando de alta mar, güey. Iba el capitán arriba del barco, pero era tartamudo. Y iba en el barco. Y les dice, Llego tartamudo. Dijo, güey, cuando yo, fíjense, lo voy a decir, güey. Cuando yo les diga que cuando yo grite ti tierra, Ustedes se avientan, güey, y ponen las chingas anclas porque eso significa que ya llegamos a tierra, porque yo voy a estar ahí en el mástil y voy a decir, tierra, ¿eh? Y ustedes se avientan, ¿ok? Oh, ya está. Oye, iban en el pinche barco y de repente empieza el capitán. Y se avientan todos. ¡Tiburones, pendejo! Ya como te regresa en el aire. Ya me valió madre el pedo. Ay, cabrón. Estaba un tartamudo.
Échale. Que su mamá estaba morrillo, apenas estaba indicio de tartamudez. Okay. O sea, estaba empezando. Y su mamá lo envió a que comprara hilo. Dijo, hijo, vete aquí a la mercería a ver si hay hilo negro. ¿Ok? Y sí, mamá, dijo. Así como dice. Llegó el morro a la mercería, va, dijo. Y lo tiene negro. Le dijo la señora, güey. Y la señora de la mercería. A chinga. Pues no, ¿qué te importa, güey? Arrúmbele aquí a chinga tu madre. Vámonos, chuerco grosero. No me dijo nada la señora, ma. Dijo, vete, güey, dile que hilo negro. Oiga, señora, y lo tiene negro. Chinga, te importa, güey, arrámbale, chinga tu madre. Lo corrió, va. Y regresó de rato el morro porque la señora lo estaba esperando con esa chinga, va. Y la señora pensó, dijo, bueno, a lo mejor el morro anda curioso, déjale, va. Sí, güey. Dijo, oiga, y lo tiene negro. Dijo, mira, güey, mira cómo tengo, mira. Dijo el morro, y no tiene uno menos más desembarañado. Que venga más justito. Uno que ya venga enrollado. Sí, desmadre ahí. Su puta madre. Ahorita me estaba. Ahorita que hablando de Altamar, güey. Hablando de hilos negros. ¿Saben qué se parece, güey? El Titanic a una comida china. A chinga, no, ¿o qué? ¿A qué se parece el Titanic a la comida china? Nada que ver, güey. ¿Cómo no, güey? En que los dos tienen arroz. La rupiada, güey. Ese, güey. Rose. Y me acuerdo ahorita de un tartamudo, ahorita que están diciendo ese, era un vato, güey, que era tartamudo, güey. Sí. Y quería... ¿Ustedes eran gangosos? No, era tartamudo. Tartamudo. Un vato, güey, tenía ganas de un elote, güey. ¡Estás mamá! Entonces se le mató. ¿Dónde venderán elotes? Decía el vato, güey. Dijo, ya. Y el vato iba caminando, ya llegué. Aquí venden elotes. Y se levantó. Me da un elote. Y dice, sí, señor, claro que sí. Dice, con chile, señor, sí. Sí, y el vato le pone chile, ¿verdad? Sí, sin chile, por favor. Si ya le puse y cuento mi chévere. El otro que llegó, estaba en la escuela, había un tartamudo. Y llegó un vato que era bien jodón, güey. Y llegó y le dijo, oye, compadre, cántatela al tartamudo. Le dice, compadre, cántatela de la mesa que más aplauda. Y empieza el vato, sa. Sácate chinga tu madre. No, pero la cantaste, hijo de tu ficha. Ay, cabrón. Oye, ¿te acordaste de otro man? ¿Cómo hace el profesor? Le dijo el mismo, acabando, le dijo. No, mejor dime, ¿cómo hace el profesor Girafales? Pinche tartamudo. Dijo, tartamudo, tu chingada madre, güey. Este güey trae un chingo de esos. Sí. El que le dijo, a ver, canta la de No es novedad. Dijo, no te mamando. así te vas, todas las que salgan. Yo siempre me preguntan cuánto. Por eso. Es el chiste, puñetas. Que suena un teléfono en una casa, ¿verdad? Contesta, ¿aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? 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 Soy el tartamudo. Dijo, ¿y esto es
Dijo, estaba un pelado y dijo, ¿y estos de qué se ríen? Dijo, no, hombre, no se están riendo, son Jaime y Jimena, se están presentando. Ja, 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 ji, 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 ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ji, ji, ji! Pues así nos la pasamos en Sin Su Permiso. 10 de julio, no se lo pierda, va. 10 de julio. Que por cierto, quiero mandar un saludo muy especial para toda la raza que está comunicando. Que, güey, a mí me gana la pinche risa los pendejos, güey. Ay, cabrón. Así que quiero mandar un saludo para José Ángel. José Ángel. José Ángel Santos. No ganamos. De Charleston, Sur, California. Ah, chinga, ese es un baile, ¿no? Charleston. Ritmo que alegra el corazón. Ok, dice también para Manuel Sánchez de Oklahoma. Es que como se está moviendo la hoja, güey, me estoy moviendo también. Saludos para Manuel Sánchez de Oklahoma. Quiere un ¿quién te quiere? Para Mari. Mari, ahí le va su ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? Ánimo, Mari. Se me olvida cómo habla el Tito. Sí, se me olvida cómo habla el Tito, güey. Se me agarró, vuelo. Para Aldo Martínez. ¡Venga, está su madre, Kayoki! ¡Oh, otro Aldo, güey! No, no, que me cayó. Me cayó el frío otra vez. Pero no, oye, es el mismo Aldo. No está hablando de eso, está hablando que aquí de la madre es chinga. Saludos para Aldo Martínez de... su madre. Dale. Para Aldo Martínez de Cheyenne, Luyoming. Luyoming. Para Cheyenne, Luyoming. ¿Tú sabes cómo convertir un bocho, güey, en una Cheyenne? ¿Cómo? No. No sé. Un bocho, güey, ¿cómo lo puedo convertir en una... Se échale gasolina hasta que Cheyenne. ¡Pendejo! Juan el Toro País, siempre está Juan el Toro al pendiente, compadre, de las transmisiones. Saludos para mi Juan el Toro. Quisiera conocerlo, compadre, porque ya lo quiero cambiar por Juan Jalapeño. Ya Juan Jalapeño lo hemos perdido. Que se quería casar, ¿no? Juan Jalapeño, sí. No se quiere, güey, ¿no? Todavía no. No, se va a casar. Se va a casar. Pero ya no sabemos si va a ser en el rancho, ¿no? No, ya se canceló, güey. Ya no depositó. ¿Tú sabes cómo convertir una Cheyenne en lobo? ¿Una Cheyenne en...? ¿Una que mete Cheyenne en una lobo? No, no sé. La saca en luna llena. No, pues, eso lo acabas de inventar ahorita, puñetas. ¿Me están pidiendo el chiste de la llena? Ah, ¿qué? ¿Sabes quién es el rey de la selva? El león. El lion, aquí lo traigo. Mira, ahí está el león. Ah, por eso te lo tatuaste. Wes Manga, quítate la manga. Ay, güey, tu madre. Aquí, es que antes usabas manga, güey. Aquí traigo yo un tartamudo. ¿Quién es el rey? El león. Pero la hiena, ¿sabes quién es la hiena? El animal que... Sí. Ah, yo pensé que la hienita de venas. No, que decía Mufasa. Pero esa son la sombra de ellos. Mufasa. Ah, huevo, sí. Otra sí vez. Esa es la hiena. Oye, pues la hiena estaba cansada de que siempre el león fue el rey. Digo, no mames, ¿por qué siempre tiene que ser el pinche león? Mejor vamos a ser, hola, la hiena, vamos a ser los rey de la selva. ¿Saben qué? Juntó chingo de animales. ¡Raza! ¿Qué pasó, güey? ¿Saben qué, güey? Voy a hacerse la de pedo al león, a su casa. Le voy a partir su madre. Y ahora voy a ser el rey. ¿Me apoyan? Y todos los animales. Pues si queda vivo, sí, güey. A huevo, tío. Ah, bueno. Oh, juntó chingo de machos, güey. Y van todos así. A la casa del lion, ¿va? Oye, güey, cuando iba ya cerquita, güey, como que ya le empezó a fruncir el fundido, como que lo pensó mejor, ¿va? Porque no es lo mismo tarde o sicón allá a lo lejos, que ya cuando vas ahí cerquita del pedo. Sí. Ya el güey le empezó a temblar. Y si a lo mejor no está el león, órale, juto. Ándale, jate. Estás mamando que tú, mero. Órale, güey. No, no, o sea, sí vamos a ir, pero mira, espérame. ¡Hol! ¡Hola! ¡Hol! Eso es lo veo, el hol, la reunión antes de la jugada. ¡Hol! Güey, mira, voy a llegar, güey, sí voy a ir, no mando culeando, sí voy a ir. Se la va a hacer el pedo al león. Pero si ven que me va ganando, güey, se meten, putos, ¿eh? Todos los animales, está bueno. Si me va ganando el león, se meten y nos separan. Si ven que voy ganando yo, déjenos, dijo, ya pedo. Llegó la hiena donde estaba ya la casa del león, güey. Iba a tocar y lo... Hijo de su pinche madre. No, pues ya te frunce el fundido, güey. Uy, güey, está acá. Cuando un pinche tigre mamón se le adelantó a la hiena y le tocó acá. ¡Cling, cling! ¡Venga tu madre, pendejo! Espérate, güey. Salió el león. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué onda, león? El que vio, ¿qué? Digo, no, es que fíjate que definitivamente no eres como te pintan. Digo, aquí te ves como más mamado, hijo, ¿no? Digo, ¿qué quieres, güey?
No, lo que pasa es que, fíjate, León, chinga madre, que estos güey están diciendo que... No, tú dijiste, culo, tú. Ah, bueno, sí, yo, pero estos güeyes me apoyan. No sé si quieres tomarte un año sabático, descansar, y digas tú, voy a dejar reinado a un güey, pues yo estoy disponible, güey. Pues no pienso eso. ¿Te quiere hacer de pedo, León? Que te va a poner en tu madre y va a ser el rey. Un güey, no mames, eso dijiste, güey. Digo, bueno, sí, pero no como lo dijo este güey. O sea, si se puede, va. Si no, no hay pedo. Va, bien culo. Oye, no, pues órale, güey, vas. Y agarraron terreno. Le puso una putiza el León a la hiena, güey. Pero la hiena ya no supo de sí, güey. Ya la hiena estaba inconsciente, güey. Y todos los animales alrededor de la hiena. Y así viéndolo, güey. Y empezó a reaccionar la hiena un poquito así. Y vio a los animales alrededor. Y le dijo, güey, ¿estás bien, güey? Dijo la hiena, chinguen a su madre, puto. Dijo, ¿qué no le dije que si me iba ganando se metieran, culeros? Dijo, los animales dijeron, pues estaba risa y risa, güey. Me gusta. ¡Putas! No, acordé, este güey la está gozando, compadre. Me acordé de uno, compadre, que llegó al zoológico de ahí de Nueva York, güey. Se pusieron un anuncio, se solicita ahí personal, la chingada. Llegó el vato y dijo, oye, yo ando sin chamba. Dijo, fíjese, acá entre nos, güey, no lo podemos publicar, pero la chamba que estamos ofreciendo es de gorila. Se murió el gorila y es una atracción aquí que todos los niños la quieren y es un pedo. Entonces, tenemos un disfraz de gorila. ¿Cómo ves? Se avienta. Dijo, ¿cómo está el pago? No, pues son $5,000 al mes. Y, la madre. Dijo, no, hombre, échamelo. Oí, pues el vato se puso el traje de gorila y la chingada. ¿Y qué tengo que hacer? Dijo, no, hombre, y pues changadas. Usted haga ahí. A ver qué chingada se le ocurre. Y la chingada. Oye, pues total, ahí estaba el pinche gorila, güey, y la madre. Y de repente, pues ve una pinche liana así, un como un trapecio, güey, que estaba ahí. Y se empezó a colgar. Y todos los huercos, y le aplaudían y la chingada. Y el vato empezó a agarrar más vuelo, güey. Se emocionó, güey. Ahí estaba. Y en una de esas, compa, estaba muy pasado de garnachas el vato. Y se revienta la pinche liana y ¡pa! Vuela por el pinche aire, da dos maromas y cae en la jaula de los leones. Venga, su pinche madre. Los pinches leones empezaron acá así. Dijo, espérense, güey. Soy humano, güey. No soy un gorila. Tranquilos, güey. Y se le acerca un león. Le dijo, cállate el hocico, que nos corren a todos, hijo de tu pinche madre. También los leones eran disfrazados, güey. Puro pedo también. Es una, ¿cómo se llama? Una hormiga, compadre, aquí. Como que quiere picarle con su pinche madre. Mira, ahí está, güey, moviendo la cola, compa, acá. Sí, güey. Ay, qué tu madre. Oye. Que por cierto, compadre, vamos. Ay, no lo maté. Vamos a música, compadre. Tan desesperado la raza de aquí de los Invisibles del Norte, compadre. ¡Venga con los Invisibles del Norte! ¡Vamos a música! ¡Aquí están los Invisibles del Norte! ¡Échale, compadre! ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Yo. Toma mi porronga. Esto dura más. Sí, pues es la tuya, güey. Esto tiene las peras de derechos de autor. Sí. ¿Que la cante completa o qué? Ahí va, compadre, ahí va. Yo creí que era Omar, el del bajo sexto, güey, pero no, es un tambo que está ahí. Párate, ya la mamá, querido. No, estoy más gordo yo que la chingadera. Está más gordo este güey que lo dice a esas mamás, güey. Oye... Madre. ¿No le gustan el grupo de los Invisibles del Norte, güey? Porque ellos dicen, te están quejándose que porque no hay quien le tenga micrófonos y la chingada, sí, que no. Si podemos poner pedestales, güey. Síganlos en redes sociales, síganlos como los Invisibles del Norte, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ellos atienden las llamadas, los mensajes, todo el pedo. Ahí tengo un pedestal en la camioneta, déjase los traigo también. Bájalo, compadre, si lo traes ahí, güey. Yo te iba a preguntar cosas, güey, pero... Yo traigo un pedestal y me lo estaba aguantando. Yo traigo un pedestal, pero no me lo quiero echar porque vale madre. No, güey. Tú no, porque traes floja la montura ahorita. Floja la montura, no mames, güey. Muchas gracias, ya, por favor, ya. Digo, la neta, o sea, si cantan con madre, güey, ya. Invisible del Norte, por favor. Estamos platicando con el Potro y con Omar y con el
Se fue al grupo. Dice el chulo que fue por un pedestal. Fue a miar, güey. Ah, yo pensé que se quería integrar al grupo de los invisibles. Ya no retiene ni la orina este pendejo, ya, güey. Vaya, dijo, no encontré ningún pedestal, güey. Y con la gotona traicionera. Ah, güey, compadre. Güey. A usted como no se, oye, le da. Compadre, ¿de dónde sacas tanta información, compadre? Me sorprendes, güey. Compadre, pues es que nos ponemos... Omar y yo nos damos la tarea, nos juntamos, güey, nos reunimos ahí en el Kioto, güey, Concentración, que es el motel que estamos platicando ahorita. Es Concentración, nada más. Ah, bueno. Y nos damos cuenta... te fijas que se me olvida, güey, cómo hablar así. Sí, yo lo acabo. Sí, a huevo. Y entonces empezamos a investigar, compadre, a preguntar por esto, por el otro y la chingada. A ver, ¿qué este pedo qué onda, güey? ¿Qué onda con este vato que anda muy mamón? ¿Qué onda con este güey que no sé qué pedo? Oye, qué. Y entonces empezamos a investigar, compadre, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. ¿O no, Omar? Así es. Nos dimos a la tarea de buscar todo eso y más porque como ya estamos juntos... Ya decimos, mejor vamos a conocer más la vida del Chulo y del Pote. Claro, siempre. No. La verdad, que la chingada. Es la que verdad que sí me sorprendieron, güey. Siempre, o sea, estamos, compadre, y siempre estamos pendejeando y cotorreándola y la chingada. Pero nunca hemos estado así como que preguntas acá chidas, güey. Indiscretas. No indiscretas. No, sino indiscretas. Porque preguntas que la raza a veces a no sabía. Sí, por ejemplo, la raza no sabía lo de la botarga, güey. No. ¿Cómo nació el pedo? No. Ni tampoco la raza sabe, güey. ¿Y cómo le chingó el jale otra, al tío? Otra, traes otra. No, pero esta ya, la raza ya la sabe, ¿verdad? Oye. Pero muchos no. ¿Qué? Voy a preguntar, ¿cuántas veces fuiste campeón con los Sultanes? Una. ¿Una más, una 2007. Vez? 2007. Ah, ¿tú jugaste béisbol? No. Tú ni bateas, ni cachas, ni pichas, ni nada. Hay una anécdota muy buena con don Pepe Maíz, que le mando yo un abrazo a toda la familia Maíz. Oye, yo duré 15 años como botarga de Sultanes, como el perro sultán. Pero cuando me iban a contratar, a mí, yo estaba de mascota de Rayados, como les decía yo en principio, que entré ahí por ir al juego. Casi no iba al béisbol. También igual porque necesitas a alguien que te inculque el vale. Sí, claro, definitivamente. Oye, pues sobre, no, pues está bien. Sí jugaba béis, pero el foot base y en la calle, va. Oye, pues total, un día me pide... ¿Te acuerdas del hoodbase? Sí, claro, güey. Cuando jalan morritas pie, también. Limón, que jugaban niñas y todo, les dabas el balonazo. Pero órale, puta. Oye, pues total, Sultanes se queda sin mascota y pide apoyo a Rayados porque tenían las directivas que ver, ¿va? Y se piden apoyo. Y le piden que yo fuera 15 días mientras que conseguían un perro sultán. Fui 15 días a hacer la pretemporada con ellos y ya acabé, ya nos vemos. En esa pretemporada de 15 días yo hablé con Eugenio Maíz, que es el hijo de Pepe Maíz. Y yo le... Sí, es el hijo de Pepe. Ya te parece chiste, Juan Maíz, el hijo Maíz de Pepe Maíz. Y Eugenio Maíz. Entonces, con Eugenio, camino a los eventos que tenían esos 15 días, pues le platiqué que yo estaba en arquitectura, que jugaba más soccer, que me gustaba más el soccer, que yo jugaba portero y que representaba a la escuela. Era el único datos que tenían míos, güey. Pues fueron a la universidad. Pues no había más, güey. No, fueron a la universidad porque no encontraron... ¿Qué has hecho, hijo de tu pinche? ¿Qué no encontraron un perro, entonces, o sea, no encontraron quién hiciera el perro. Entonces dijo, pues al güey que cubrió, búscalo. ¿Cómo se llama el teléfono? No sé, no le pregunté ni nada. Twitter, chécalo. ¿Qué? Pues nomás sé que se llama Paco, que estudia en arquitectura, que juega fútbol y ya. Entonces un día llegaron a la escuela, oye, te hablan en dirección, a la madre. A la madre, yo no iba fui. Yo peinándome, no, estábamos todos igual, o sea, era una orgía. Era una orgía y todos estábamos de acuerdo, no, pendejo, no, ya me andaba peinando y además va. Llegué y estaba don Pepe y estaba Eugenio, y qué onda, no, pues es que este güey no te preguntó datos, pero sabíamos esto y queremos dar contigo para que vayas a jalar. Con madre va. Y le digo a Pepe, oiga, pero es que no sé mucho de béisbol. Y me dice un Pepe, pues si no te quiero para jugar, pendejo. Ni de manager, güey. Y lo vas para que animes y que te y rellenes el perro, güey. Tú pensaste que te habían dicho acá, porque sí sabes jugar béisbol, o sea. Sí, sí, ahorita o sea, ya sí. Pero cuando yo empecé en Sultanes no sabía mucho de béisbol. Sabía lo que es primera, segunda, tercera y jonrón, el chingo. Porque tienen un chingo de reglas, güey. Hay tres outs, sí, exactamente. Por cierto, allá aprovechando, échate el del pinche, güey, del cojito, compadre. Anda bien malo el asiática este. ¡A la madre! Bueno, me lo chingo yo. Hay otro de béisbol que le dijo dos doctores. Dos doctores estaban platicando. Perdón. Dos doctores estaban. Es que estoy jodido de la ansiática.
Yo no creo que sea el sobrepeso, pero... No, 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 es un pellizco que traes ahí en el... no sé, ¿cómo se llama ahí, güey? La ócula de la nalgona. Se llama la... piramidal o se llama... Piramidal, güey, llama... del fémulo. Ahorita estoy lesionado que se llama falsa asiática o síndrome del piramidal. La gente lo puede googlear y ya sabe. Falsa que... asiática. Falsa asiática o síndrome del piramidal. Me chingué la nalga, pues, ahí... ¿Pero la de por hasta dentro o del músculo por atrás? Ahí, en el mero menos el mero dentro de la nalga. En el mero fundip. Así también hay una víbora que se llama la falsa coralillo. Ah, Simón, que barbas tengas. No, no, así se llama. Fundillo. Que piensa uno que es una coralillo, güey, y este y es una falsa coralillo que no... ¿Es una boa? Que es una boa. ¡Que ella lo novio! Que, por cierto, ¿ustedes saben cómo se hace la víbora de cascabel? No, ¿no saben? No. La víbora de cascabel se hace en leña. Y el pitón abrazas. Oye, acordé de un chiste cortito porque ustedes son buenos por los chistes. ¿Sabías cortos? Que la asesina huele a vaca y el chorizo a toro. Oye, como el vato que le dijo, oye, ¿no tienes un curita? Dijo, ¿te cortaste? No, pendejo, voy a cazar a dos pitufos. Curita, güey. Estaba un regimontano que se encontró un curita, una bandita, como lo conocen en otros lados, una bandita, un curita. Y se hizo una cortada para aprovecharlo. Y dice que se va a ver el culo, pues no es cierto. Era un cubano, güey, que se vino a vivir a Monterrey, güey. Y entonces, pues el cubano, pues tienen fama de que están toscos, ¿verdad? No es cierto, una prima se casó con un en el chilío, sí. ¿A poco? A lo mejor es falso cubano. Ah, como la falsa coralío, a huevo. Pendejo. A lo mejor. Pendejo eres. Y el vato, güey, como que tenía de curiosidad, güey, que siempre los cubanos, güey, pues nada más hacían el amor cuando era de día, güey. Entonces el vato tenía esa curiosidad, el compa de él, ¿verdad? Y le pregunta, oye, disculpa, una pregunta muy pendiente. Dime, chico, lo que tú quieras, yo te voy a contestar. Y bueno, ¿ustedes hacen el amor a oscuras? ¿A oscuras, sacerdotes, monaguillos? Oye. Ahora como brasileño. El otro que llegó, estaban en Brasil, Cuba. Madre, en Cuba, güey. Estaban en Cuba y pues una colonia así media jodidona y la che, pues como todo Cuba. Y pues no tenían no tenían luz ni nada. Y llegó ahí el gobierno y dijo, les vamos a poner luz eléctrica. Todos van a tener ya aquí en su casa luz eléctrica. Entonces ya lo único que ustedes necesitan es ir a comprar los bombillos a la ferretería. ¿Ok? Les vamos a poner los sockets, todo el pedo. Ustedes van a ir a comprar los bombillos, nada más. Es lo único que se tienen que preocupar. Y ya de este switch, aquí, usted lo va a prender, lo va a apagar, lo va a prender, lo va a apagar cuantas veces que usted quiera. Oh, ya está. Y llegó a la ferretería el cubano y dijo, deme 7, 2, 4 con la sala, cocina, comedor. Necesito 14 bombillos. Dijo, ¿de cuántos watts? Dijo, de mucho guap, porque lo voy a prender y lo voy a apagar. Lo voy a prender y lo voy a apagar. Lo voy a prender. Lo voy a prender y lo voy a apagar. Está como. ¿Cubano también? Como el, sí, cubano. Ah, cubano. ¿Tú sabes por qué los cubanos tienen el cabello bien cortito? ¿Por qué? No sé. Porque llegan con el pelo que dicen, córtame el pelo, chico. ¿Qué pendejo? Están dos cubanos. Ah, okay. Un cubano. Oye, verlo entonces mi sangre. Oye, chico, no, mi sangre, tú sabes que mi esposa y mi amante son cuñadas. ¿Son cuñadas tu esposa y tu amante, chico? Son cuñadas por el mismo palo. Oye, se metió un cubano en un table al baño. Se mete al baño. Y donde el vato está en el baño, de repente una redada y suben a todas las prostitutas, las suben a la patrulla. Pero yo te digo cómo le hacen para que se sorden. A ver. No, yo te digo luego para que... Ahorita, fuera del aire. Y suben a las prostitutas a todas, las suben a las patrullas, ¿no? Y de repente sale el cubanito del baño y solo el pinche table, chinga. Y abre la puerta de la cantina y afuera todas las putillas arriba, las patrullas. Y el cubanillo, ¡mi mamá! ¡Mi mamá!
¿mi mamá? Y dice un policía, ¿alguna de ellas es su mamá? Y dice, no, mi mamá, ya la pagué, ahora ¿quién me la va a dar? ¡Era una mamada! Pero los cubanos dicen, y mi mamá ya la había pagado por el adelantado. Oye, eran dos cubanos que eran policías, güey. Así. Y trabajaban en Cuba. Y ahí están de policía y dice Fidel Castro. Yo no sé cómo hablan los cubanos, pero dice Fidel Castro. Así va bien, va dice bien. Fidel Castro más para decirle a todos que va a haber toque de queda. Va a haber toque de queda y cabrón que esté a las 10 de la noche aquí caminando por Cuba, lo vamos a tener que matar. Oye, el vato dio la conferencia y la chingada, ¿verdad? Oye, y así quedó. Quedó claro, con permiso me retiro. Ya están todos advertidos. Oye, entonces nos van a andar patrullando los cubanos. Haciendo el rondín, compadre, 8:30, y la gente caminando, y dice, oye, chico, mira, la gente está como sin nada. Bueno, pero no pasa nada, chico, no pasa nada, porque son las 8:30 de la noche. Vamos a seguir patrullando, que es nuestro deber. Vamos a ir a un asalto, y arreglaban las mamás de esas, ¿verdad? ¿No? Oye, 9:15, güey, 9:20, y dice, oye, chico, seguimos patrullando. Tenemos que patrullar porque nuestro comandante Fidel Castro dijo que tenemos que estar aquí patrullando. Sí, 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 no, pues está bien. Oye, 9:15, 9:20, 9:40, güey. 9:45, güey. El un pinche vato de repente. Oye, chico, ya. ¡Pah! Mata un cabrón, güey. Mata un cabrón, güey. ¿Qué te pasa, chico? ¿Por qué lo mata? Son las 9:45. Y dijo el presidente que hasta las 10. Dijo, es que yo sé dónde vive y no voy a llegar en 15 minutos. Él no llega, no, no llega. Traigo un chingo de esos, güey. Llegó un cubano al banco. 12 del mediodía llega el cubano al banco y dice el cubano, ¡este es un robo! Y la gente, ¡ah! Y el cubano. ¡Es un robot! ¡Un robot! ¡No mames, güey! Estaba un perro en Miami. En Miami. Un perro en Miami. Y se encontró con otro perro en Miami. Dijo, oye, chico, ¿y dónde tú eres? Dijo, yo soy de Cuba. ¿Eres paisano de Cuba? ¿Y cuándo llegaste? Dijo, no, llegué hace 2 semanas nomás. Dijo, oye, ¿y cómo te viniste? Dijo, no, en una balsa. Y te fue de la chingada allá en Cuba. Dijo, no, si yo era el perro de Fidel Castro. Dijo, cabrón. Mami, ¿por qué te viniste, güey? ¿No te dan de comer? Dijo, no, la comida es la que yo quisiera. Y botana, y un güey que me acicalaba, y un güey que me peina. ¿Y por qué te viniste, chico? Dijo, es que quería ladrar. No, no mames. Que no pueden hablar ahí. No pueden decir ni madre, güey, güey. Eran dos cubanos que le quiero mandar saludos que siempre nos están viendo, compadre. A esos dos cubanos, saludos, compadre. Nos están viendo desde Cuba. ¿Así? ¿Ah, sí? Saludos, sí, saludos. Cubanos desde Cuba. Sí, nos ven desde Cuba. Ah, no, pero no les prestan el internet, güey. No, no, pero se conectan, güey, porque ellos, digo, nos ven en Cuba, pero son de Miami. Ah. Oye, de Miami Dolid, Michoacán. ¿Se acuerdan de otro chiste o nos vamos a un corte? A lo que tú quieras, güey, es tu programa. Vamos a anunciar las fechas, compadre, donde vamos a estar próximamente, tanto Sin Su Permiso como Omar y yo, del show de Tito Ranchero con Omar Espinosa, y también de Risas y Rolas, porque vamos a empezar a darle la vuelta a toda la República Mexicana, compadre, y en un futuro, si Dios quiere, güey, en United States City. ¡Ouch! Cuando tengamos la visa, ahorita todavía no, güey. Con el pinche inglés, compadre. ¿Eh? A ver, ¿quién me está hablando, güey? Chingame, qué pinche suerte, chingada. Bueno. A ver. ¡Ey! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya acabaste de grabar? No, todavía sigo aquí, estás en el aire. ¿Quién habla? Camarada. Ah, no, porque estoy al aire. Dile a tu camarada que al rato lo saludo. Saludos, compadre, estoy al aire, ahorita te marco. Hora cagado, porque estoy hasta las 11, hijo de su pinche madre. Madre. Va, a la hora que tú quieras, puñetas, entonces para la próxima me avisas. Adiós. Venga, ahora cagado hasta las 11. Ya son las 11, güey. Cagándola.
A la madre, bien tarde, güey. Bueno, vamos a decir dónde vamos a estar, compadre. Es que con estos hombres, güey, se nos pasa el pinche el tiempo hecho madre, güey. Chiste, y vale. Puede durar 2 horas más con estos cabrones. Deberías de hacer, güey. Algo así de chistes, güey. Tú que cuentas chingo de chistes. Ya está para de esta semana a la que sigue. No seas mamón. De este jueves al próximo va a haber la 500 chistes en una sola noche. No seas mamón. 500 chistes en una sola noche. Vamos a hacerlo en Good Nights. El próximo jueves, para que no se lo pierdan, de este jueves al otro. Oye, ¿y quién va a ir? Yo los míos los voy a hacer resumidos, güey. Porque sí, ranchero, potro, espérate, Omar. Es neta, güey. Sí. Yo te estoy diciendo así, nada más hacia el chile, güey. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Todos los comediantes que puedan ese día van a ir y vamos a romper récord de chistes. ¿Qué jueves va a ser? De este a lo que sigue. Y vas a poner un contador. Porque iba a ser este, pero este ojete dijo que tenía evento. Ok. Entonces, no. 500 chistes, no mames, güey. Aquí llevamos que unos 15. Vamos a poner 800, vamos a poner. O sea, ¿sería el primero de julio o el 8 de julio? El jueves, güey. Por eso. No. El primero de julio. Sí, ¿qué estamos ahora, güey? Estamos a 28 de junio todavía. 28, 29, 30. No, el otro. O sea, es el 8 de julio. Sí, el 8. Sí, porque el primero es cuando tiene evento este. Sí tenemos evento, entonces sí. No. Y aparte, el 8 de julio para que no se le pierda Good Nights. Por el chulo oficial en YouTube. Su madre, güey. Zancudón, güey. Se acaba ya. Le dijo un zancudo que iba al jale. Y le habló la zancuda. Al celular. Bueno, dijo, serás pendejo, se te quedó el lonche. Y luego dijo, no te preocupes, mi amor, por acá pico algo. Es una mamada eso, güey. Sí, perdón, güey. Yo le daba para esta vez que te estaba haciendo ya. Pero bueno, señoras y señores, vamos a estar el 10 de julio en el Show Center para toda la raza de Monterrey, Nuevo León y sus alrededores. Vamos a estar este próximo 10 de julio en el Show Center con el show sin su permiso. Así como nos está viendo ahorita aquí, así vamos a estar presentándonos en un escenario en el Show Center, que es Omar Espinosa, el Potro, el Chulo y un servidor Tito Ranchero. Próximo 10 de julio en el Show Center para que vayan y compren sus boletos. Se va a poner bien. Y si ya lo tiene, cuídelo, porque si se le pierde, pues no va a poder ir. Ahí está el pedo. Ahí está el pedo. Se va a poner en posición. Sí. La verdad es que en los lugares que nos hemos presentado no ha habido quejas, compadre. No, hasta madre. Puros aplausos y cosas bonitas. No ha habido quejas porque no pedimos permiso. A huevo. Porque siempre preguntamos cómo quieren el show y ahora nos vale madre y decimos sin su permiso, le vamos a dar así chinguen a su madre todo. A huevo. Es correcto. No sé si pusiste ahí, pero bueno, vámonos a la siguiente, que es el 16 de julio. Vamos a estar en Tampico, en el Hotel Posada, con risas y rolas. Ahí con mi compadre Elías Medina, Omar Espinosa y un servidor Tito Ranchero. Y también vamos a estar en Mexicali el 29 de julio, ahí en la Pitaya Redonda, para que vayan y compren sus boletos el 29 de julio en Mexicali. Se llama ahí el lugar, se llama la Pitaya Redonda, con risas y rolas. El 30 de julio vamos a estar en Tijuana, en el Santo Pecado, ahí también con mi buen amigo y compadre Elías Medina. Un servidor se llama Con Risas y Rolas. El 5 de agosto vamos a estar en Santa Catarina, en el Aledom. Ahí vamos a estar el 5 de agosto. También con risas y rolas, el 20 de agosto en Reynosa, en el Kingdom, que fue el que cambiamos. Ahora vamos a estar próximamente el 20 de agosto en Reynosa, en el Kingdom, ahí con risas y rolas. Y el 21 de agosto en Torreón, en La Catrina. Ahí vamos a estar el 21 de agosto en el Torreón, La Catrina, con risas y rolas. Y el 26 de agosto en Monterrey, en Las Lomas Eventos. Ahí vamos a estar con el show de Omar Espinosa y un servidor Tito Ranchero. Vamos a estar abriéndole a la leyenda, compadre. Machín, vamos a estar ahí con la leyenda. La raza me ha preguntado también porque íbamos a estar el 17 de julio, si mal no recuerdo. Íbamos a estar Coleando Ríos de Saltillo. No es que se haya cancelado, el evento se pospuso y yo ya no puedo en la fecha que ellos quieren. Entonces Se pospuso ahí, hubo cambios en el lienzo charro de mi compadre Leandro Ríos, va a estar ahí. Yo ya no voy a poder ir porque la fecha que se dio, nosotros, Omar y yo, no podemos, estamos ocupados.
Pero el evento se pospuso, chéquenlo ahí en las redes sociales de Leandro Ríos para que sepan que ahí va a continuar el de Leandro Ríos. Va a ser el 24 de julio, como quiera. Se pospuso para el 24. Para el 24, pero ya así nosotros. Pues así es, compadre. Muchísimas gracias, mi chulo. Thank you so much por la invitación, ma. Gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas mi potro. Gracias, güey. Muchísimas saben gracias. Saben que se les aprecia, se les quiere, compadre, y yo creo que hacemos un buen equipo. Exacto. Sin duda. Porque esto es sincero, mi tito. Así esto es. Esto es de camaradas. De compas, 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 y de roomies. Y aquí no hay firmas, compadre. Todo es de amistad. Tú fuiste el hijo de su pinche madre que les dijo que no usaba calzones, ¿verdad? Tú les dijiste. No, yo no fui. ¿Para qué andas de chismoso? Yo ya sabía, pero yo no fui. No creas que fue cuando veníamos de Ciudad del Carmen. No. Por el puente. A ver si nos invitas también a tu programa, culo. Sí, señor. El señor ya no está atornillando para dos semanas más. Es el jueves 8, dos días antes del Sin Su Permiso. Sí, ese día van a estar en el programa. No, ¿y en el potrorreo cuándo? El 7. El miércoles 7. Ah, vamos los dos el 7 y luego el 8. O sea, vamos a agarrar el pedo desde el 6. Y no vayan a pensar que vamos a guardar chistes. No, güey. No. O sea, que vamos ahí a en el potrorreo se va a poner mamalón también. Y luego vamos a ir a echar 500. No sé de dónde chingados vamos a sacar. Vamos a agarrar el pedo desde el 6 hasta el 10. A su pinche madre. ¿Para qué va si el 7 es el programa? No, pero para planear. Para planear, para ver en qué se trata nada primero más. Primero la junta y luego ya agarramos el pedo sabroso. Bueno, pues ya lo saben, estén pendientes. Nos vamos, compadre, ya. Chingo, ya es hora de ir a comer y de echar una miada porque ya tengo la vejiga urinaria inflamada. Inflamación. está llena. Está llena la vejiga urinaria. Muchísimas gracias. Sus redes sociales, mi chulo. El Chulo Oficial, así lo pueden encontrar en todas las redes sociales. En el YouTube, acuérdense, dale suscribir ahí, búsquenle El Chulo Oficial. Y también en la página de Facebook, El Gordo y El Otro. Saludos para mi compadre Robert, que te mandó saludos, mi compadre. Ya lo mandaste, es que te mandó mucho. Saludos para Robert, que es un grandísimo imitador, la neta. Sí, señor. Sí, mi potro, sus redes sociales, compadre. Y mis redes, pues ya saben, Hernán El Potro. Síganme en Facebook, YouTube, todo el pedo. En YouTube, denle suscribir, campanita, todo el pinche pedo, ya lo saben. Que ya estás por llegar a los 100,000, sí. Ahí vamos, poco a poquito. Ahorita después de este programa, cállate, voy a llegar a 200,000, la chingada. ¿Podrás poner la placa aquí al lado de la mía? Sí, güey. Digo, yo no la tengo. Presumiendo que ya tienes tu placa, güey. No tengo, compadre. O sea, sí la tengo, pero. Yo ya tengo dos. No mames. La que me dio YouTube y la placa rectangulariana. Vámonos, compadre. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿No están echándole? ¿No? ¿O están loqueando? ¿No? ¿A qué sale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fue desde el rancho con Tito Ranchero. ¿Qué hay? Complex trae para ti Sin Su Permiso, la comedia protagonizada por Hernán El Potro, El Chulo y Tito El Ranchero. Ven y diviértete con todo el humor y picardía de sus monólogos. Sin Su Permiso, este sábado 10 de julio, 9 de la noche. Boletos en Superboletos y taquillas del recinto.